Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Dian? ¿Está bien? ¿Se siente Holi. bien? Ponete un fondo, Lu. No puedo, esta computadora no se las banca. Oh. Bueno, está bien. ¿Probaste en Chrome? El sistema operativo es de 32 bits y Google Meets Ah. no me deja. No. Bueno, ahora sí. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Se ve Bueno. bien? Puedo improvisar un fondo. Está bien. Mientras, voy a aprovechar y vamos a empezar con los saludos y los anuncios. Tengo suficiente papel de regalo para improvisar un Merece un punto de inspiración Bien. por eso, chicos. Merece un punto. Gratuito, que no es. Na, 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 Ah, a na, ver. na. ¿Te fijas, Bachi, si es que si Na, están na, activadas las na, na, cosas? na. Los puntos de A canal. ver. Na, na, Mientras na. tanto. Words. Ahora No, sí. no están activadas las Activa, de anime. activa. Ahora sí. Yo no las puedo activar desde acá, ¿eh? Desde mi compu, sí. Es que estoy en mi cuenta. Ahora activamos las cosas del canal en la intro, no se preocupen. Mientras tanto, vamos a los anuncios de hoy y gracias por acompañarnos. Seguimos sin internet para streamear el miércoles, pero Sí. hay una posibilidad remota de que nos conecten a internet la semana que viene. Ya sé que dije esto muchas veces, lo sé Sí, bien, no, lo no. sé muy bien, no se preocupen. Terrible. Así que bueno, con suerte, la semana que viene vuelven streams a taberna regularmente, si no, vamos a tener que esperar más tiempo. Sí. Manden buenas fuerzas y energías. Sí. Por motivos personales, este sábado no hay video de Lore. Que no se preocupen, pero va a seguir. Perdón. Esto. Miren Diana el tiene. fondo lindo que les está haciendo. Esto, claro. Esto es todo lo que podemos hacer. Pegar papel de regalo en Claro. una pared. ¿Quién quiere un stream de cuando puede tener papel de regalo pegado en la pared? Para cualquiera que quería ver el capítulo de Vampiro, el último. El viernes hubo un problema de Twitch a nivel mundial y hubo retraso en los streams, así que ya Sí. está solucionado, ya pasó. Nos dimos un susto, pero creo que ya está subido y lo van a poder ver el viernes. El domingo sale un video nuevo con un sistema para one shots. Nos alegra mucho la recepción que tienen estas series. La verdad, estoy muy sorprendido de que a todos les haya gustado. Y estamos recibiendo buen feedback al respecto para seguirlo mejorando, así que genial. Recuerden que Cafecito va a seguir abierto para cualquiera que quiera donar y las donaciones van a asignarse a la Federación LGBT. Si no lo vieron en Twitter, hay un gran proyecto súper ambicioso que está llevando adelante Cristecas, en el cual invitó un montón de comunidades y gente que hace contenido de rol en español a jugar en Steam. Nosotros vamos Sí. a formar parte y estamos muy enganchados con lo que va a hacer. Yo realmente no sé nada, así que estoy re esperando que a ver qué pasa. Así que estén atentos al Twitcher de al Twitch. Al Twitcher, mirá. Al Twitter de Cristecas. Ahí va. Ahora sí. Vamos con los agradecimientos. Como siempre, antes de empezar, vamos a agradecerle a todas las personas que hicieron posible este stream. Que son Max, que hizo la música que van a escuchar ahora, la intro, el ya volvemos, el outro, así que genial. Gracias, Max. Bachi hizo todos los overlays y la animación de la intro, que está buenísima. Y las otras animaciones que van a ver ahí. Lu hizo las animaciones del cuadro de alertas. También tenemos que Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes de los chicos y el mío. Nuestros emojis que van a poder usar en el canal los hicieron Akira Wolf y Crossmic. Van a estar está toda la información ahí. Y eso es todo, me parece, ¿no? Sí, muy bien, Leons. Bárbaro. Ahora sí, como siempre, vamos a ir a la intro, después vamos a las escenas del capítulo anterior. Mientras tanto, yo voy a habilitar los puntos del canal. ¡Yay! ¡Oh, gracias por el cheer! ¡Ey, qué genial! ¡Qué grande! ¡Gracias! Vamos ¡Qué a la intro. tierni!
Buenas, ahora sí. Como siempre, al principio de los streams, vamos a charlar sobre lo que pasó en la última partida y esto se carga a nuestros jugadores. Así que, chicos, cuando quieran, yo. Le toca arrancar a alguno de ustedes. No se peleen, chicos. Arrancamos buscando a Edur. Eso sí recuerdo. Lo buscamos en, bueno, en diferentes gradas. Después decidimos meternos adentro de la parte de lo que sería la parte turística, vamos a decir, del evento. Nos separamos. Baggins y Kaiden fueron por un lado, Cal fue por el otro. Yo recuerdo que por diferentes motivos nos encontramos en una taberna. Ustedes habían sacado una info de que había una especie de personas que secuestraban, puede ser jóvenes o algo del estilo. Sí. Y Cal, por el otro lado, se había encontrado al niño Tiefling, que más o menos le tiró la data de que, ¿cómo se llama? Que Edurne nos estaba buscando, y claramente nosotros lo dejamos en banda, pobre Edurne. Que después, bueno, nada, nos encontramos, como vaya la redundancia, en esta taberna. Lo encontramos al toque, de hecho. Sí. Estaba con esta persona media oscura, este Tiefling, que le estaba ofreciendo una pócima extraña. Lo retamos, también como que le dimos una especie de sermón. Creo que habíamos comido algo, habíamos tomado algo. Cal, sí. Cal solamente había tomado. Para luego salir de la taberna y ver que estas mismas personas estaban llevando un par de jóvenes más, y decidimos porque claramente teníamos que hacer algo por esos jóvenes, por Dios. No sé qué iban a hacerles, pero estaban para hacer algo, claramente. Caminamos un rato, nos metimos en una especie de cementerio. Ahí una de estas personas, no me acuerdo si algo así como que tiró para, como que movió una lápida, no sé si la empujó para abajo, pero la enterró en el piso. Sí. Ahí salió este, vamos a decir, necromancer, que levantó un par de zombies, que eran una especie de, en realidad eran como una especie de espectro etéreo con piel. Sí, se nos pegaba. La pudimos zafar, yo pensé que íbamos a morir realmente. O sea, hacía mucho que no sentía que iba. Yo creo que la última vez que sentí que íbamos a morir fue... Contra los piratas me pasó a mí. Con los piratas. Yo caí tres veces con los piratas, chicos. Cuando estuvimos en el templo, ¿se acuerdan? Oh, la serpiente enorme, ¿cómo se llama? Que tiene una de las primeras peleas que tuvimos. Ahí yo pensé que también no moríamos. Bueno, ahora de nuevo yo pensé que no la hacía. Pero bueno, increíblemente la hicimos. Los terminamos derrotando y nos quedamos ahí también. Yo hice un resumen rápido. No, está perfecto. Genial. No sé si faltaba algo ahí más en el medio. Creo que no. Ah, uno de los niños que se llevaron, no escuché si lo dijiste, era el Tiefling que nos habíamos encontrado en las gradas. Sí. Pero solo eso, creo. Bien. Y desde ahí vamos a comenzar hoy. Ya no. El grupo se encuentra persiguiendo a esta banda de secuestradores, al parecer. Está capturando jóvenes y los está llevando por un camino, pensando un serio donde claramente hay peligro. Y mientras el grupo peleaba con estas pieles que volaban, los secuestradores junto con sus presas continuaron su camino escapando. La aventura había terminado con el último golpe que habían dado ustedes. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes, ¿qué van a hacer? ¡Oh! ¡Es fuerte! Pero nosotros habíamos salido corriendo hacia atrás del... ¿Ah, sí?
Sí. Perfecto, Último entonces vamos para yo allá. recuerdo que me acuerdo que vos preguntaste y nosotros dijimos sí, salimos corriendo. Bien, dame. Creo. O eso fue Sí, antes. recuerdo que cuando corrimos, corrimos para ese lado. Corrimos hacia él, no huyendo. Bárbaro, entonces. Habían corrido hacia acá. Esta es la dirección que habían tomado. Sí, sí. sí, tal cual. Bien. Corren 20, 30 minutos cuando empieza a llover. Cuando una cosita, cuando Cal pasa al lado del cadáver del necromancer, medio como que pispea así, tipo de a ver si hay algo interesante. Ah, bueno. Algo grilla, no sé. Dame un segundito. El viejo y querido Lut. Ay, es que... Abrí mis notas. Importante. Súper. Kaiden y la dinamita no se llevan bien para nada. Para nada. Lo que se pelean se aman. No, en ese caso no sé. Es un amor demasiado letal. Ay. Bien. Están decididos a continuar su camino hacia los secuestradores, ¿no? Para rescatar a estas criaturas. Mirás hacia abajo, si hay algo brillante, algo extraño, fuera de lo común. Y entre las ropas y las costillas del nigromante hay efectivamente un brillo pálido, color verde. Cal se acerca y medio como hurga ahí y saca. Sacás. En tus manos lo limpias un poquito de todos los restos que tiene del cuerpo. Se revela un amuleto. El amuleto es un cráneo mirando de costado. Tiene siete gemas que le recorren la ceja y se unen al final de la calavera acá al final. Es dorado, pero el brillo que tiene, verde. Jackpot. Cuidado con lo que guardás de este sujeto, Cal. Creo que después deberíamos revisar si está maldito o no, o algo por el estilo. Y se lo tira así en la cara. Y Kaden le pega en la mano. Bien, después de eso siguen corriendo. Sí. Como les dije, corren 20 minutos, empieza a llover. Mantienen la misma dirección, pero la lluvia les complica orientarse. Parece que perdieron el rastro. Van a hacer. Cal, ¿ves algo en el piso? ¿Huellas? ¿Algo por el estilo? Vos sos bueno para esto. Supongo que hay unos árboles a mi alrededor. Es un prado. Hay arbolitos medio al azar. Bueno, Arbustos, lo que sí. voy a hacer es justamente me voy a subir a un árbol. Voy a tratar de subir lo más alto posible. Y desde ahí chequear a ver si veo como un camino todo así de pisadas húmedas, como charquitos. Bien. O si los veo a ellos. Hacerme una tirada de percepción o supervivencia, lo que parezca. Percepción, eso es un... Ah, me siento un de tener un creo que son como... Percepción, sí, 24. 24. Ah, yo estoy medio perdido, Andadi. Acá está en 19. Ah, porque no acomodé los dados. Claro. Creo que Lu es el de 4. Sí. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí Y va. yo soy el 13. Está. Bien. 24. ¿Qué me dijiste? Percepción. Percepción. O puedo tirar Survival, es lo mismo. Both son 24, ambos son La que vos quieras, digamos.
Y a mí me parece que es más survival. Por eso survival. Bien. Mirás adelante tuyo este prado que sube y baja por diferentes desniveles. Todo verdoso, lleno de pastos altos. Y efectivamente ves un pequeño camino que se distingue y llega hasta la entrada de una caverna natural. Es evidente que están yendo en esa dirección. No los ves a ellos, pero es el único lugar alrededor que puede llegar a ser un refugio para esta lluvia. Entonces, bueno, volviendo, haciendo una especie de rollback, voy a subir al árbol y voy a chequear. Entonces, bueno, subo, lo veo y desde ahí les grito. ¿A cuánto está? Más o menos la cueva. Está como a 10 minutos, 15 corriendo. Ok, 10 minutos corriendo a la velocidad de marrana. Eso Podrían serlo. Podría ser, no sé. Hay una cueva más o menos a, no sé, quizás 15 minutos, 10 minutos, caminando un poco más rápido, quizás a paso de hombre y no de rana. Sí, si es el único lugar, sí. Yo voy a congelarme en menos de 5 minutos. Seguro. Edur, ¿vos cómo estás? A ver, tiene todavía un poco rojo las partes donde dio los golpes. Pero estoy bien. Ok. Ah, yo por si las dudas, Leons, tengo una hora que nos va a acompañar el Nazgul, Okay. un amigo que tenemos. Sí, entonces sí, vayamos hacia, de acuerdo. Dirigen Sí, me tiro. lo más rápido posible hacia ese lugar. Para los Grunts es realmente fácil moverse por acá, para la sombra también, ya que no le molesta el terreno, pero para Kaiden es realmente molesto. El barro se acumula debajo de las botas y todo, cada vez que pisas algo, chapotea y una mancha nueva y todo molesta. Pero eventualmente llegan. Sí, ese sonido. ¿No habrá una trampa mágica o algo así? ¿Para este lugar vinieron o esto es un refugio que encontraste? La entrada está llena de huellas. Todas Y muy recientes. les señalo las huellas. Creo que parecen ser recientes. Voy a castear Detect Magic con la habilidad. Déjame que me fijo acá cómo se llama. Es una feat. Que puedo castearla una vez sin gastar ningún slot ¿No lo para usaste ver ya? si hay. ¿No lo usaste antes? No, no lo usé. Quería usar otra, Dispel Magic, pero no lo pude usar porque no lo veía Dale. al esqueleto. Bien. Contanos el Tech Magic. Que no se va a sacar las botas porque siente que igual tiene los pies mojados y está re en contacto con la hermosa tierra húmeda debajo de sus pies. Así que va a extender las manos hacia adelante, va a girar las palmas de las manos hacia la cueva, hacia los bordes principalmente, y va a cerrar los ojos para intentar detectar si hay alguna sensación arcana cerca. Más allá de las que vos ya conocés, como la espada de Dur, dentro de Cal, en uno de sus bolsillos, hay uno nuevo. La primera vez que detectás esta magia. Es claramente el amuleto ese con el que te asustó. Pero uno esperaría que sea nigromancia, cuando en realidad es cronomancia. Tiene este aura que se superpone entre ella constantemente, en un cíclico círculo. Adentro de la cueva también hay unas leves y suaves auras de ilusión. Ilusión. Ok. Kaiden abre los ojos. Lo mira Cal. ¿Cal?
Cal estaba tipo así como un perrito sabueso probando el agüita para ver si siente el gusto de alguna pisada o algo por el estilo, tipo capaz que alguien pisó excremento y dice, ah, qué excremento. Por suerte no, para acá. Caín se da vuelta a mirar a Vines, es como, y le pregunta como, ¿os harías lo mismo, Vines? ¿Esto lo tengo que esperar o...? ¿De acá? Sí. Bien, ah, listo, eso me dejan claro muchas cosas. Carl. Sí. Voy a tener que revisar ese amuleto después. ¿Qué amuleto? El que agarraste del esqueleto. ¿El que asusta? Sí. Ah, sí. Bueno. ¿Empieza ahora? Más tarde, cuando estemos no mojándonos. No entran todavía a la cueva. Y Kaiden va a castigar Dispel Magic para disolver esta ilusión. Bien. ¿Te lanzas? ¿Cómo es tu Dispel Magic? Porque quiero querer. Sí. No lo van a ver los demás. Kaiden lo único que va a ver es como unas líneas medias traslúcidas entre celestes y amarillas, con chispitas amarillas. Se desvanece lentamente. Lo que sí van a sentir es como un viento fresco en la cara desde adentro de la caverna. Todo eso, esas auras que habías detectado, se desaparecen como si el viento se las llevase. Sienten el fresco. Rostros. Parece que está todo bien. Bueno, doy un pasito hacia adentro. Solo un pasito y espero a ver si pasa algo. ¿Todo bien, Kaiden? ¿Pasa algo que estás ahí quieta? Adentro simplemente está muy oscuro. Ok, y doy otro para meterme abajo de la cueva del techo. No, solo quería ver, porque yo no sé detectar si hay trampas mecánicas. Solo más. ¿Quién me puede fijar? ¡Ay, ahora me decís, Vines! ¡Pero Vines, no te...! Me paro al lado de Kaiden. A eso me refería. ¿Qué va? Un paso adentro de la cueva. Sí. ¿Yo cuánto tenía de eso? Ah, me quedo. Voy a usar mis hermosas herramientas para analizar las piedras, el techo, las paredes, el suelo, absolutamente todo, ¿viste? Golpeando con mis pequeños cincelitos, mirando con una lupita a ver si encuentro alguna trampa dando vueltas por ahí. Tira herramientas del aro. Sé que siempre te lo pregunto, pero me recordás cómo es la tierra. Es el bono de competencia más presa. Perdí el bono de competencia. Ah, ahí está. Perdón. Era percepción. Percepción es para detectar trampas. ¿Sí? Ah, el otro, claro, es para deshabilitar. Claro. Una vez que las encontrás, tirás las herramientas. Percepción. Creo que no encuentro nada. Un momento, tengo inspiración, la voy a usar. Bien. ¿Me queda? Creo que me queda el último Flash of Genius. Le me sumo y con eso se me termina hasta un descanso largo. Rachos, 5 más 4 más 4, son 13 en total. Bien. Te pones a buscar. Se te cayeron un par de veces las herramientas, así que se embarraron. Y con un poco de frustración llegas a la conclusión de que esta caverna es natural. No hay nada modificado artificialmente, no hay nada agregado por la civilización. Todo parece... estaba acá desde un principio. Perfecto. O sea, con mucha confianza. Acá no hay nada, Kaida. No tenías que tener miedo. Y camino con toda la seguridad. Bien, adentro está oscuro de nuevo. Es lo único que los detiene. Camino hasta donde puedo ver, entonces. ¿El resto? No, creo que no hay nada. Parece que no.
Te mandan. Conforme bajan, la oscuridad es apenas una sección del pasillo que están recorriendo. Tienen el leve brillo de la lluvia de la noche atrás. Pero adelante hay un brillo de fuego que les deja ver un poco de la cueva. Cuando llegan, toman un poquito. Parece haber alguien más adelante. Ok. No lo alcanzan a ver, escuchan apenas las voces y un poco de eco entre la caverna. O sea, escuchamos solamente las voces, tipo la... Ahora, vamos de nuevo. Ahora estamos... ¿Qué bajando. Estamos viendo? Estamos bajando. Bien. Y, no ve, y vemos que hay como una especie de... ¿cómo se llama? Hay como la iluminación de una antorcha, sería. Ok. ¿Se ve más o menos de qué lado está la antorcha? De los dos lados de la entrada. Bien. Kaiden va a mirar a Cal y lo va a señalar para mandarle un mensaje mental. Cal, Cal a Kaiden. Acabo de recordar. Qué bien, me alegro. Acabo de recordar algo que nos había dicho Phil. ¿Te acuerdas de Phil? El extraño ser que cambió de forma. Sí. Dijo que un tiefling iba al bosque y le llevaba cosas a un tal dragón que lloraba. Por lo que hemos escuchado con Vines de los dos sujetos que trabajan con este tal Fernando Tiflin, no sé, me da la sensación de que es este sujeto. Y espero que no sea. Que haya muchos más Tiflins haciendo cosas en el bosque. Probablemente haciendo demasiadas cosas, siempre los Tiflins hacen cosas. Bien. Le voy a avisar a Vines de lo mismo. Cambio fuera. Podría ir por el techo y ver si. Sí, que no creo que. No creo que lo noten. No creo que me noten desde el techo. ¿Querés, ¿no? ¿Querés intentarlo o crees que le avisa a Vines? Avísale también a Vines. Sí. Bien. Y Kaiden se vuelve a Vines. Me lo señala. Vines. Kaiden. Ah, le acabo de decir lo mismo a Cal. Creo que este tipo Tiflin Fernando quizás sea el tipo que había mencionado Phil en el bosque. Un Tiflin que lleva gente como para algo, para el dragón que lloraba. Pero le dije a Cal que quizás esté equivocada y espero estar equivocada. Porque si no hay un dragón en el final de esta prueba. Exacto. Sí, lo agarraste rápido, exacto. Vines dijo Cal que quería trepar por arriba. Ah, sí, eso explica por qué está ahí. ¿Te parece buena idea? No me has fallado antes. Bien. En ese caso. Y lo miro a Cal como. Vos vas a ir por el techo del dungeon y vas a tipo subir por la entrada, sería para ir lo más alto de la cueva. Estás muteado. No estábamos yendo para abajo. Yo entendí que estábamos diciendo. Sí. En un punto pero, llega abajo, al suelo. Al suelo de la caverna. Yo entendí que vos ibas por el dungeon, por la parte del pasillo, techo, y vas a tipo ser. Ah, o sea que el techo. O sea, una vez que bajas, hay un techo más alto todavía. Claro, eso parece ser. Okay. Bueno, yo en realidad lo que quiero hacer es en esa, en
en esa esquinita, donde yo estoy bajando, en realidad pispear, tipo asomar. Ah, bien. No bien, pasar. Bien. Dale. Sí. Bien. Ustedes dos se quedan más atrás. Sí. Perfecto. Yo también por el techo. También en el techo. Atrás, ¿sí? Pero en el techo. Y sí, cae no. Atrás, pero en el atrás suelo. En la oscuridad con Edward. En el perfecto. Techo claramente no. Bien. Yet. Todavía, ya vamos a encontrar la forma. Edward. Mientras los grunts se suben al techo y avanzan así con cuidado. Los caen por el rabillo del ojo, ves a Edward intentando escalar. Se lo deja de hacer instantáneamente. Bien, pero... le pongo una mano en el hombro igual, como... No. Cal, te asomas por lo que sería la parte de arriba de esta entrada. Toman tus ojos de Grum y ves hacia adentro. Da vuelta, ¿no? La cueva tiene, como te dije, un pequeño suelo adelante de ustedes. Después hay un puente de rocas también natural. Y del otro lado están los niños, todos esos que habían secuestrado. Ahora tienen las manos atadas y la boca. Claramente están todos asustados y se quedan quietos encima. Y al lado de ellos están los tres secuestradores que ustedes vienen persiguiendo. Parecen estar charlando. Está muteado. ¿Cuántos niños eran? Eran como seis. Seis. Más estos tres. Bien, ¿qué más veo? Veo estas dos antorchas, hay más antorchas. Sí, de su lado también hay. En el medio se escucha, o sea, por debajo del puente se escucha agua. Por debajo del puente se escucha agua. Ok. Bien. Y hay dos. ¿Me escribí de nuevo lo del puente? Un poquitito. ¿Lo de qué? El puente, que me dijiste debajo del puente se escucha agua. Sí. Ahí está este puente que es también de roca, como es el suelo de acá. Y abajo se escucha agua, como si hubiera un pequeño río corriendo. ¿Y el puente que tiene, qué divide de qué? Divide tú el segmento ese, la entrada de ustedes, sí, de la otra parte. Claramente, o sea, nosotros... este río es una separación grande. Claro, o sea, nosotros iríamos por ese puente para cruzar hacia, claro, donde están estos secuestradores, y a los costados hay tipo precipicio, básicamente. Bien. Y estas antorchas, bla, eso está atado, nada más, ok. ¿Hay alguna otra salida del otro lado? No parece. Es decir, no parece. Están como encerrados, de hecho. Ok. Bueno. Ahí vuelvo. Dale. Voy para donde están Vines y Cayo. Me dejo caer. Ah, ahí está. Bien. Y yo miro en el piso. Pues yo sigo en el techo. Bueno. Están los secuestradores con los seis chicos maniatados. ¿Qué se llama? ¿Tiene tapada la boca? ¿Mordazas? Eso, mordazas. No parecen mordazas, pero sí, creo que no. En fin. ¿Bozal? Creo que eran bozales. Y hay un puente que divide básicamente de esta entrada de ahí abajo hacia donde están ellos. ¿De qué es el puente? ¿De qué es el puente? Sí. De rocas. De rocas. ¿Es destruible? ¿Para que no tengan salida? ¿Destruible? ¿Tenés dinamita? No tengo dinamita, pero tengo otras cosas. ¿Qué puede ser más útil que dinamita? Dragón enorme. No lo llamen. Bueno. Un dragón sería útil si estuviese a nuestro lado. Sí. Gran punto. Un dragón mecánico punto. Gigante. Igual porque volaría. No se dispersen, Cruz. Volaría el puente para que no puedan seguir avanzando y que tengan sí o sí que venir acá. Pero eso era una opción solamente. Sí, aparte tenés que tener cuidado de que cuando destruyas el puente no causes un derrumbe. Sí, en eso no soy especialista. Podría salir muy mal. Uh-huh.
quieren hacer? ¿Escuchaste de qué estaban hablando? No se alcanza a escuchar. Pero... ¿No se alcanza a escuchar? ¿Y estaba cerca? No estaba más cerca. Ah, ok. Pero hay un puente que nos separa. Ok. Quizás también están, de alguna manera, bloqueando. Quizás están bloqueando el sonido, sí. De alguna manera. ¿Podéis crear una barrera mágica para que ellos no puedan escapar? No. No. Es... ¿Podemos...? Estaba pensando. Esto es un rol. Ya no voy a hacer un rol de nuevo. Bien. Podríamos... No sé. No creo que alcancemos a descansar un poco. Y pensar sobre qué podríamos llegar a hacer. Lo estaba pensando, pero... Recuerdos de vidas pasadas. En que aldeas han muerto porque nosotros nos tomamos un descanso largo. Hay como un escalofrío que recorre la espalda de todos. La otra podría llegar a ser que si, por ejemplo, son tiflin. Los tiflin ven en la oscuridad, ¿no? Sí. Sí, ok, no recordaba eso, pero sí, puede ser. Sí. Lo otro que se me ocurre es que puedo intentar hacerlos invisibles. ¿Y podemos desatar a los chicos? Habría que avisarles para que no entren en pánico, aunque ya deben estar entrando en pánico de alguna forma. Y aunque les hable yo mentalmente, capaz que grita alguno. Oh, nos haces invisibles y nosotros les atamos los cordones de las botas a los que los tienen cautivos y cuando se quieren mover se tropiezan y se caen. Yo estaba pensando en degollarlos, Pain, pero... ¿Por qué eso es tan sanguinaria? ¿Quién te lastimó? No, ¿quién te hizo de esta forma? Es supervivencia básica, Pain. ¿Cómo vas a atar los cordoncitos? Dejarme... Hacer tropezar a alguien versus degollarlo. No sabía qué quieren hacerle a estos chicos. Los tienen atados. Claramente tienen malas intenciones. Sí, eso no justifica matar a cualquier persona que se te cruce. En mi caso sí, es defensa. Cortarle las uñas. O tomarle las medidas para hacerlo en ropa. Quizás es probable. Sí. Sí, seguro, es probable. Bueno, ¿cuál es su plan? Estaba siendo sarcástico. No sé. Yo digo incapacitarlos, sin degollarlos, sin prenderle fuego vivo, sin apuñalarlos, incapacitarlos. Okay. Dejarlos inconscientes. El plan atados. Aburrido. Okay. El plan aburrido. En ese caso, ¿quieren intentar eso? Yo puedo intentar sostener al otro. Sí. Yo puedo intentar. ¿Dormir a uno o matar a otro? Porque siempre mataron. Baggins. Bueno. Si ellos tuvieran la oportunidad, lo harían con nosotros. Edul, ¿vos qué opinas? ¿Es que lo íbamos a matar a todos? ¿Qué? Bien. Bien, hagamos una cosa. Plan A. Los agarramos. Vamos a decir, los inmovilizamos. Plan B. Si medio como que vemos que se nos va de la mano, ¡ey! El plan A es matarlos. Sí. A menos no enfrente de ellos. Pero yo los conozco a los tres. La pequeña mini. Por algo estás vivo, Vines. Estás con nosotros. ¿Te recuerdas que tu instinto sanguinario te llevó al borde de la muerte demasiadas veces? Fueron tus caídas en trampas, Vines, la mayoría de las veces que terminan así. Y una de las veces, la peor que recuerdo, Carl quiso hacer un pacto con una señora hombre lechuza. ¿Esa es la que más recuerdo? Sí. Ay, en los piratas con la dinamita. Y eso fue culpa de esas lechuzas. Dos veces. Sí. ¿Podemos hacer invisible? Sí, lo único que me preocupa, lo último único que me preocupa
Es que quizás tengan algún aura alrededor de ellos que los vaya a detectar. ¿Podría tirarlo con una piedra desde lejos? No lo vas a detectar. No es una mala idea. ¿Qué más? ¿Tiras una ¿Piedra? piedra? Hacer un ruido, como una distracción de este lado para que cruce el puente. Y mientras algunos de nosotros, o quizás Baggins y vos, van a desatarlos. Bueno, Pablo, sí. ¿Cómo? Podríamos hacer lo siguiente. Bajamos invisibles. No cruzamos el puente. Esperamos a los costados del puente. Claramente no en el precipicio. Hay un precipicio. Hacemos ruido de este lado. Alguno de ellos va a cruzar. Y mientras, cuando uno de ellos ya cruza, o dos, o tres, no sé, ustedes pueden cruzar y desatar a los chicos. Y yo podría quedarme ahí cerca del puente o algo por el estilo. ¿Crees en Tendríamos la ventaja. buscarlos antes Sí. de que vayan al puente? Puede funcionar. Baggins, ¿qué preferís? ¿La emboscada o atraparlos por la espalda? Tal vez la emboscada va a ser más efectiva porque no depende de mi fuerza física. Bien. ¿Quién calvos querés ir hasta cerca del puente? Sí, pero si vamos, sí, estoy pensando. Sí, yo me voy a quedar cerca del puente, ustedes quédense a los costados y una vez que alguien cruza, ustedes cruzan. ¿Se entiende? Solo voy a poder hacer invisible a dos personas. Ah, ok, bueno, Sí. eso va a estar complicado entonces. Hacete invisible a vos y a Edur. Nosotros podemos ponernos en el techo. No nos van a ver fácil ahí. ¿Seguro? Sí, exactamente, sí. Bien. Entonces ustedes dos y nosotros creamos la distracción de este lado. Bueno. Miro atrás al tipo de sombras que tengo. Aléjate un poquito más, entra en el rincón donde nadie te vea y le digo que se aleje un poco más el chavo. Se aleja. Eso es todo lo que puedo hacer por él. Bueno, en ese caso tenemos un plan. Edur, te cuento cómo funciona esto. Si te golpean o si golpeas algo, perdés la invisibilidad. ¿Sí? Así que intenta no moverte, quedarte quieto y cualquier cosa susurra. O espera a ver qué hacen Baggins y Cal. ¿Bien? Entre la espada. Pero baja la espada por si las dudas. Ok, bien. Y Kaiden le pone una mano en el hombro de Dur y se hace invisible a los dos. Cuando no la ven a Kaiden, Kaiden les va a susurrar a ustedes dos, Bruns. Quiero decirles que tengo hambre y estoy agotada. ¿Alguna novedad? Estuve realizando un montón de hechizos, solo por si las dudas quería que lo sepan. Ok, está bien. Bien, a ver si entiendo bien el plan yo. Dale. Ustedes, o sea, Edur y Kaiden están invisibles y van a esperar a que los Grunks que van a ir por el techo actúen. Básicamente. Bárbaro. Entonces, van a asomar por las entradas de la cueva, ¿verdad? Bueno, les voy a pedir una tirada de sigilo. No me equivoco, ustedes tienen desventaja por su armadura. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué armadura? Sí, los dos tienen. Me acabo de dar. Técnicamente. Los dos tienen armadura. Tengo leather. Ah, ¿vos tenés cuero? Ah, yo te Tengo anoté leather. mal entonces. Está bien, No, yo no esa leather. no es problema. Se pidió una armadura que nunca fue a buscar. Claro, Bueno, claro. tenemos que volver. Me acuerdo. Claro, ¿Verdad? sí, ¿Verdad? Bien, entonces, Baggins. Sí. Con desventaja. Así que tiene el primero uno, que es un 3, que supongo que va a ganar. Y el 4. Tenés inspiración, sí. Oh, shit.
Sí, para la inspiración afecta a uno solo de los dados o a los dos. Ah, buena pregunta. Ajá. Porque si afecta a uno solo y es con desventaja, no la voy a gastar. Tienes que tirar de nuevo. ¿Las dos? Okay, un 10. Y un 10. Esto era sigilo. Sigilo tengo un más 3, así que sería un 13. Bien. Los perfectos de León. Llegan. Toman por la entrada de la cueva y los Grunks sin problemas. Cual ranas, insectos, se escabullen por las paredes, al techo, a la parte más oscura, lejos del fuego y de la luz. Ahí en Edur se quedan parados, ¿eh? Efectivamente, el techo une los dos extremos de la cueva. Y escuchan este ruidito de agua pasar por debajo del puente. Los otros tres no parece que los detectaron. Están ahí charlando entre ellos. ¿Qué van a hacer? Yo lo miro a Ainz le hago señal de como que vamos y empiezo a seguir trepando para irme al techo y poder cruzar todo por el techo hacia el otro lado. ¿Ainz lo va a seguir o va a ir por su cuenta? No, lo voy a seguir porque claramente por ahí, él no está haciendo ruido, así que. Claro, ¿y Kaiden? Aiden se va a quedar donde está. Y Ella de sí los puede hecho. ver a los Grunks, así que sabe por dónde están yendo. Che, re lindo De mapa. hecho, Cal lo mira a Baggins. Le hace como. ¿Cómo es? Hace como. Estoy tratando de ver cómo es si la voz. Okay. Como seguí mis pasos. Como que le va a mostrar por dónde tiene que pasar. Caminan por el rugoso techo de la caverna mientras los niños están ahí, esperando su destino. Cuando llegan más o menos a lo que sería la mitad, en el siguiente intercambio entre los ladrones. Este, el medio, que es el más chiquitito de todos, le dice: ¿Veis? Ralo va a estar re contento. El que está Por al lado. Ralos. Ralos, dijo. Es mi nombre de dragón. Cállate, Ralos es tu amigo. Y le pega paf en la cabeza. Señor Ralos. Y además, ya sabes que veníamos a buscar a Grunks. Ninguno. Esto no es un éxito. Es más, seguro que nos siguieron. Tuvimos que activar las defensas. Nunca activamos las defensas. Acá les dice: Lo dije. No era la noche. Hoy no era para nada la noche. Había cosas raras pasando. Pues cada uno se distrae. Van a seguir, me imagino. Sí. Siguen por acá. Y ahora voy a hacer yo. Que va a salir mal. Ahí está música mía. ¿Vieron eso? No, la cosa. Chiquitito se asoma al puente. ¿Habrán superado las defensas? No, para nada. Mira hacia la entrada. Esto no me gustó para nada. ¿Cuándo llega el tramo? ¿Van a seguir? Sí. ¿Hasta dónde? Hacia la otra pared, que sería de este lado. ¿A todo esto dónde están los Cierto, chicos? perdón, acá están. Bueno, entonces vamos a venir para este lado. Bien. Venimos. Al grupo de niños los ven. Están todos sentados con las manos atadas en la espalda y algo que les cubre la boca. Y el círculo de fuego que los rodea. Ninguno de los niños los detectó. Okay.
van a reaccionar mal o gritar. No, no tienen para dónde irse. Vamos a decirle que los vamos a desatar, que se queden tranquilos. Ay, no. Ay, ¿estás midiendo algo? ¿Qué? ¿Eh? No. Bien, ¿se van a acercar a los niños? Sí. Bien. Imagino que lo van a hacer con mucho cuidado. Sí, exactamente. Ay, bien. Dios, de los nervios. Pará, me olvidé porque Vines usó su inspiración en el kilo anterior. Sí. Se lo borré. Sí. Está. Bien. Acercan al grupo de niños por la espalda. Ninguno los descubrió. Apenas y el círculo este de fuego, el anillo que los envuelve a los niños, los revela a ustedes. ¿Qué hacen? Vamos a una cosa. Vamos a empezar a desatarlo. Y si se dan cuenta, vos seguís desatándolos, que yo, bueno, no sé, haré algo y distraeré a los otros. Bien, yo voy con este. No sé cómo introducirme. Hola. Tranquilo. Silencio. Somos buenas personas. Dan vuelta a todos. Nosotros no estamos invisibles, Cal. Los nenes se dan vuelta. Háganme una tirada de persuasión. Ah, la... Es con ventaja. Tire un dado cada uno. ¡No! ¿Por qué, Lu? ¡Es una tirada! Es con ventaja. Es tu ventaja. ¡Oh, Lu! ¡Tus dados! ¡Qué onda! Estúpidos dados. 14. Bien. Los niños como que les quedan mirando, pero el Tiefling grandote sin cuernos los mira y se les dibuja una sonrisa. No le pueden ver la boca porque está toda tapada como un rectángulo negro, pero los cejas y los ojitos les revelan que está contento por ver. ¿Qué van a hacer? Se van a acercar. Recuerden que tienen el anillo de fuego, obviamente. Voy a todo el grupo. Para, el anillo de fuego está por afuera. Yo pensé que el anillo de fuego estaba por adentro. No, está envolviéndolos a ellos. El anillo de fuego los envuelve desde que ustedes los vieron correr hacia acá. Ok. Bien. Quizás entonces alguno de esos esté invocando este anillo de fuego y tendríamos que romperle la concentración. O podemos saltar. Ahí el piso es de tierra, de arena, de piedra, ¿de qué es? Es todo rocoso. Bueno. Sí, creo que vamos a tener que distraer a alguien para apagar el fuego. No quiero que los chicos se quemen. Vendría bien a tener caída acá. Ah. Y de agua. Con ese... Okay. No sé si el fuego más, no importa. Bueno, o si no, a ver, ¿podremos parar el fuego? Esto será como, a ver, y Cal con la cimitarra la cerca. Para todo esto, ¿qué tamaño tiene este anillo de fuego? Eso es lo que tiene acá. El anillo de fuego tendrá. ¿Un cordón así? Sí, es un cordón que flota a 50 centímetros del suelo, nada más. Cal va a agarrar su su escudo y a ver si corta el flujo del fuego o si solamente, tipo, ¿se entiende? Sí, metes el escudo en el anillo. Sí. Sí, lo apoyo. Va, lo meto para ver si puedo cortar el círculo de fuego. Bien. El anillo efectivamente se corta.
Pero no sin antes hacer un flash que ilumina toda la caverna. Los tres tipos se dan vuelta. ¡Ay! ¡Escóndete! Dicen. ¡Oh, no! Se juntan rápido, ellos. Uno se ve que manipula algo que tiene en las manos y ¡fum! Desaparecen. Desaparece. Todo desapareció. ¿Los tres desaparecieron? Sí. ¿O también las niñas? A los tres Los tres. desaparecieron. Bien. Okay. Ay, escóndete. Y yo me pongo el escudo. Agarro la cimitarra. Habrá que bailar un poco. Buenas. ¿Cómo va? Dice, medio como que se para, así, infla el pecho y se pone frente, o sea, tipo cubriendo a los niños. Y tipo, protegiéndose con el escudo. Nadie responde. Cal recuerda esos viajes por alta mar, concentrándose y haciendo un poco de, ¿cómo se llama?, de meditación. Y cierra los ojos para ver si puede escuchar, vamos a decir, ruidos de paso o algo por el estilo. Quizás patean una piedra. Hace tu tirada de percepción. 22. Ya nada. Cal está seguro. Es como si no estuvieran acá. Okay, bien. Bueno. Bien, paso seguido. Cal, como no siente nada, va a estar atento. De nuevo va a cortar el flujo del fuego y se va a Después meter a. desapareció. Ah, ¿ya desapareció? Ah, okay. Ah, no sabía eso. Ok, entonces mientras, o sea, sin dejar de prestar atención lo que sería al frente, donde estaban estas tres personas, va a ir ayudando a los chicos a desatarse. ¿Puedo hacer algo yo? Dale. Yo quiero tirar, medio complicado, pero quiero tirar grasa en el piso por ahí. ¿Dónde? Me gusta esa idea. Por acá, ish. Por O sea, acá, no, no en ish. el puente porque. Danos cómo es grasa. ¿Sabes qué? Lo voy a variar. Esta vez voy a sacar de un pouch. Una ¿Bolsita? bolsita, ahí está, gracias Bachi. De una bolsita que tengo en el cinturón, voy a agarrar un puñado de cositas, que no saben bien qué es, pero cuando las tiro en el piso, son una especie de bichitos que con forma tipo de ciempiés, pero más chiquititos, que van caminando rápido hasta el área donde yo quería y cuando llegan, es como que. Se desarman y de ahí le sale toda la grasita. Aparece la grasa ahí. Se queda estática en el lugar. Nada la está pisando. A los niños los liberás a todos. Todos están asustados. Medio quietos, salvo el Tiefling que los mira contento. Me muero. ¿Pero qué tiflín? Yo no veo ningún tiflín en el mapa. El Tiefling grandote sin cuernos. El que nos hablaba de las torretitas. Claro. Sí. Ah, pensé que era uno maligno. El amigo de Edur. Vos decís tiflín y yo pienso en uno. Lo sé, estás modo buying. Ay. Bueno, creería que vamos a tener que avanzar, ¿no? Vais por atrás, yo por adelante y ustedes en el medio. ¿O no? ¿O querés ir No por sería, otro lado? va, no sé si
Protégenos la retaguardia, vos sos más fuerte. Valiant puede. Kaiden puede protegernos por adelante, si nos ve. Ok, bueno, vamos. Bien, entonces. Van a volver. Vamos a ir, claro, ahora vamos a encarar el puente. Sí. Bien. Mucho cuidado, Cal, a la espalda del grupo, medio caminando hacia atrás para proteger todo. Y Baggins ahí adelante con su llave de tuercas. Los niños van en el grupo, todos muy amuchados entre ellos, cerquita, con mucho miedo. Pero avanzan lento. Solamente llegan a la entrada, sin problemas. Le susurro. Vi que desaparecieron. ¿Qué pasó? Nosotros. Estás muteado, Max. Ni siquiera atacaron. No sé, se fueron. Ay, no creo que se hayan ido. Ya, dejé el piso engrasado, así que si vienen, tal vez se resbalen y se caigan. Ok. Y queden inconscientes. Ahora sería un buen momento para sacar a las niñas de acá y derrumbar el puente, tirarle un rayo a la puerta para que... Sería hermoso y me encantaría hacerlo, pero no tengo la suficiente energía. Vamos, vamos. Así que avancemos rápido. Edur, no hagas nada, móvete con nosotros, pero no pierdas la invisibilidad. Edur, puedes hablar, tarado. No ves que estoy hablando yo y soy invisible igual. Bien. Sí. Eventualmente salen una vez más. Están en dungeon. Se miran entre todos ellos. Y como que a grupos les preguntan, ¿puedes llevar al pueblo? Y vamos a ir para allá, sí. Yo diría que corramos. Sí, vamos. Bien. La lluvia les cae encima. Regreso hacia el pueblo. Los nenes están asustados, tosiendo, empiezan a estornudar en el camino, pero le siguen el paso. Vuelven a pasar por el cementerio. Y se asustan todavía más al ver los pedazos de piel. Algunos quemados, algunos cortados. El cadáver esquelético de nigromante y otros charcos Luteado. De sangre. Eventualmente llegan a la entrada de lo que sería la parte más alejada de las zonas de donde estaban los juegos. Llegan a parte de las carpas. Ahí hay diferentes personas, diferentes equipos. Cuando llegan acá, los nenes empiezan a dispersar todos y se alejan. El único que queda atrás es el Tiefling. Se queda con usted. Me pego en la nariz para que se me vaya la invisibilidad o así. Todos les agradecieron en su camino hacia correr, hacia la libertad. Pero ninguno se les quedó a decirles nada, ¿sabes, Tiefling? Edur, ¿puedes aparecer? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Ya. Estira el brazo. Le golpea en la espalda. Me doy vuelta y le pego en el brazo. Tiene la espada desenfundada. Es amor. En fin, no puedo creer que eso salió bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Escaparon de nosotros o fueron a buscar refuerzos? Una de dos. Sí, pero bueno, al menos estos están bien. ¿Hay alguna autoridad con quien podamos llevarlo para que puedan...? No vi guardias en ningún lado. ¿Hay? Podemos ir a los guardias, pero están en la ciudad, no están acá. ¿Y vos? Y Kaiden mira al niño Tiefling. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy en la escuela.
Tengo ¿En que qué escuela? magia. ¿La de cronomancia? Oh, tenés que volver, ok. ¿Y tenés cómo volver? Sí. ¿Quieren que lo lleve? Eso sería genial. Sí. Porque perdimos nuestro carruaje. Venga. Y él lo... Una vez más, caminan por el pueblo. Esta vez ya con mucha menos gente. La lluvia apagó los negocios. Solo se ven las luces de... los negocios que estaban cerrados o las personas que están adentro. Eventualmente llegan a la parte de los carros. Lo ven que el nene se saca de entre las ropas pergamino y se lo entrega al la persona que atiende. Lo lee. Mientras lee el pergamino, el suelo sale. Corcel enorme. Carruaje gigante, largo, largo, largo. Como para llevarlo a 10, 12 personas. Vamos. ¿Esto te lo da la escuela? Wow. Se sube. Okay. Vamos. Y con eso se suben todos, me imagino. Uh-huh. Empiezan, emprenden el viaje hacia la escuela. Más o menos va a tardar algo así de una hora y media. Dos, tal vez. ¿Qué van a hacer? ¿Van a charlar algo? ¿Van a descansar? Denle ustedes. Sí. Kaiden les quiere preguntar si escucharon algo. O vieron algo del otro lado del puente. Solamente tres personas que hablaban de un tal Ralos. ¿Y que querían Grongs? ¿Grongs? Sí. ¿Me suena de algo Ralos? Mira la historia. Bueno. Oh, tengo que actualizar para. Para. Voy a actualizar yo también. Por... Historia, a ver cuánto es esto. Historia, historia, historia. ¡Ey! ¡Cool! ¡21! Salió al lado. ¿No salió el mío? Yo lo veo. Está bien. Salió 21. Tiren todos del lado por lado. 21. Ralos. No voy a gastar un 20. Max. ¿Te suena Ralos haberlo escuchado alguna vez en las negociaciones con tu familia? Parece que lo último que recordás es un... lejano, lejano recuerdo de cuando vos eras joven. Hey. Alguien mencionado por tu padre, tal vez tu madre. Oh. Vos sabés que estaban reunidos en el despacho de donde ellos llevan a cabo reuniones ilegales, así que probablemente no sea buena persona. ¿Y este Ralos estaba ahí? Sí. Oh. ¿Y lo recuerdo de apariencia? No. Oh. Muy vago el recuerdo. Sí, debo haber sido muy niña. Ok. Escucha. Cal ya se durmió. Está muy cansado. Creo que este tal Ralos... ¿Ah? ¿Ha ido alguna vez a mi casa? ¿Eso es bueno o malo? Creo que es malo. Porque si tuvo alguna reunión con mi padre... quizás estaban preocupados al respecto. Pero no recuerdo casi nada porque fue hace mucho. Así que no sé qué querían hacer. Pero bueno. Kaiden va a mirar al... al Tiflin. ¿Y cómo es tu nombre? Lo mira a Edur. Y Edur le asiente. ¿Qué fue esto? ¿Tú? gracias, Edur.
acabo de leer el comentario. Me llamo... No, Surem. Surem. Y vos no te suena raro los de nada. Oh. Bueno. En ese caso, ¿sabés cuánto vamos a tardar en esta carreta hasta llegar a la ciudad? Rato más. Yo me duermo. Sí, bueno. Cal ya lo hizo también, así que. ¿Y Baños, querés que hagamos una especie de guardia o qué pretendes? Me gustaría descansar, pero no sería lo más inteligente. Si querés, puedes descansar ahora. Y yo hago la primera guardia. No, está bien, vos descansa, yo hago la primera. Dale, ya tú recordate que vos también te va a tocar, ¿eh? El dulce durmió. ¡Ay! Con el mismo sonido que Cal, parece que van al unísono. Caen, se pone el sombrero en la cara y se acurruca en un costadito. Y sumándose al ronquido de Duricat, aparece el ronquido nuevo del Tiefling, que te desconcierta todavía más. Ah, gracias. Eventualmente llegan, sin problemas, palacio. ¿Esto cuenta como un short rest? Ajá. Oh, yes. Ok, entonces un short rest, Arcan Recovery. ¿Dónde está? Bien. Hasta 4 en total. Bueno. Bien. Vamos a recuperar. Entran por las enormes puertas de Metrópolis. Todavía con la lluvia. Apenas golpeándoles por. En el techo del carruaje. ¿A dónde van a ir? ¿Guardias? ¿Alguna autoridad? ¿Para denunciar el intento de secuestro de los niños? Sí. Por primera vez estamos buscando activamente un guardia y no huyendo de uno. Sí, aunque tampoco sé qué tan bueno sería buscar activamente un guardia. ¿Quieres decir que están involucrados en esto? Miren, se estira, sí. Y tenemos experiencia en que, de alguna manera, quedemos pegados en cosas que no tenemos nada que ver. A no ser que, y Kaiden mira a Surem. Voy a la escuela. Pero ¿podrías avisarle a alguien todo lo que te pasó? ¿Para qué? Para que otras personas estén atentas. Y no les pase a ellos. ¿Qué? Puedo avisar en la escuela. ¿Lo vas a hacer? Ok. ¿Eso es suficiente para ustedes dos? Y cae, mira, va a irse cae. A ver más sobre Ralos. Ahora me puse a pensar y... Necesita Grooms, probablemente todos los Grooms deben estar allí, quizás. Oh, te referís a los de Emirmoon. Sí. Sí, podría ser. Yeah. Bueno, voy. Sufrido. Se bueno. Retira así, caminando medio. Con los brazos a los costados, tambaleándose. Es medio gracioso verlo caminar. Un gran, gran espacio en toda la calle. ¿Quieren que busquemos un lugar para pasar la noche? Quizás el lugar donde dejamos el buey. Sí. Sí, vale. Porque ustedes están re bien, pero nosotros dos nos estamos congelando. Estoy tan bien.
Yo soy de climas tropicales. Ah, cierto, más cálido, no tan frío. Okay. Tiene sentido, tiene sentido. Van a ir a la taberna original, a esa donde está todo lleno de fiesta y de control. Sí. Bien. Así no perdemos la seña del güey. Claro. Caminan por la ciudad y llegan una vez más a la taberna que estaba de fiesta. Ah, la tengo por acá. Voy a usar la misma imagen como para no perder el... Ah, esta no era. Para no perder el... La continuidad, pero digamos, ahora... ahora está mucho más tranquilo todo. Ahora está mucho más tranquilo todo. Si bien hay todavía gente comiendo y bebiendo, no hay música, el escenario está vacío... no hay descontrol, no hay un gato colgando del candelabro para nada. Se nota un ambiente mucho más relajado y de lluvia principalmente. Mm. Los ven llegar. Que varias miradas se posan sobre ustedes porque, bueno, acaban de entrar, mojaron todo. ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿buscar una mesa? Hay mesas, hay muchas mesas vacías. Ay, sí, algo caliente antes de ir a dormir estaría bien. ¿Hay alguna mesa cerca de la chimenea? Que supongo que debe haber una chimenea. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Sí, hay. Ay, sí. Vamos a eso. Bien. Sí. Nos arrastramos. Se sientan ahí. Corremos. Y empiezan a secarse ahí frente al fuego. Se le acerca el mismo chef. ¿Van a querer algo? Sí. Sopa caliente. Tenemos guiso. Sopa puede ser. Ah, guiso. Acá. Guiso. ¿Cuatro guisos? ¿Cuatro guisos? Sí, sí. Cuatro guisos. Bien. Ahora vengo. Se retira. Unos minutos más tarde les trae una bandeja con cuatro tazones así enormes, cargados de verduras y antes y... ese caldito rico de pollo y un pedazo de carne también. Todo ahí. Posan las manos sobre el tazón y les da el calorcito. Onda. Ay, qué bien. ¿Qué hacen? Quedan como un rato largo en silencio. Hecha como acurrucadita encima del plato comiendo. De dur también. Ahora, ¿dónde estará este Ralos? ¿Quién será este Ralos? No, no sé. No tengo idea. ¿Sabes si le llevaba las cosas al dragón que llora? ¿Habrá ido con el dragón que llora? Quizás al final no era él. Quizás es otra persona. No tengo idea. Me resulta extraño que no nos hayan enfrentado. Sí. ¿O nos tuvieron mucho miedo? O sea que puede ser. O sea, hay gente supersticiosa. O nos están siguiendo para atacarnos después. Eso no me genera ningún tipo de tranquilidad, Vain. Si cae de mira hacia los costados. Igual es cierto. Y se sabía que eran cuatro, sí. No eran lo suficientemente poderosos para enfrentarnos. También, capaz que no se esperaban que sobreviviéramos a las cosas asquerosas del cementerio. Sí, creo que recuerdo haberlos escuchado decir algo por el estilo. Que estaban preocupados de que hubiésemos superado las defensas. ¡Ah, Cal! Y caen, ¡pa! Pone la mano encima en el medio. ¿Qué? Y se acerca mucho. Quiero ver ese amuleto. ¿Ahora, acá? Sí. ¿Con toda esta gente? No me importa nada. Podemos rentar una habitación. Está bien, tiene razón. Una habitación es inteligente.
Mañana vamos a volar, me imagino, ¿no? Van a ser 4 días de viaje de vuelta y no sé qué va a ser de Sonrisas, Vida Riana y Manrels y nosotros. ¿En serio, amor? Edgar, ¿qué querías hacer? Hacía un ratito. Sí, a mí también me encantaría, pero... Perdimos toda la noche rescatando unos niños en vez de estar en el mercado. ¿Al mercado? Ahora está todo cerrado. Mañana. Me tienta. ¿Podemos pasar un ratito para la mañana y después de la semana bajamos al mediodía? Sí. ¿Qué les parece? ¿Querés quedarte a vivir acá, Dur? Un rato. ¿Vas a quedarte a vivir acá? Sos una persona grande. ¿Qué harías? Sería la pregunta. Rato pasear por acá, no estaría mal. ¿No? Y... Sí, vamos a descansar y podemos... ¿Tendemos? Si tuviésemos una forma de mandarle un mensaje a Sonrisas, Manrel y demás para que se queden tranquilos. Debe haber algún tipo de mensajero directo para Emir Moon. ¿Podemos hacer eso? Sí. Esa es la idea. Así saben que por lo menos seguimos vivos. Sí. Y que, no sé, vamos a llegar en tantos días. Me parece una re buena idea, sí. Podemos hacerlo mañana. Genial. Sí, mientras que le avisemos que seguimos vivos y que nos esperen y que no nos abandonen. Y Manrel dijo que nos iba a esperar, pero bueno, Manrel dice muchas cosas. Sí, además, ¿qué van a hacer? Y ellos tres no sé. No sé cómo se manejaron para ir ellos tres solos entre las islas. Sí, no lo sé. Manrel hacía de navegante. Creo que solo iban cerca de la costa y extendían las velas. Creo que eso era lo que hacían. O sea, que giraban en círculos alrededor de las islas. Sí, algo sí recuerdo, no sé por qué. Quizás perseguían otros barcos. ¿Saben cómo le decían a Manrel en el crisol? Manrel el lento. ¿Por qué? Porque... Y Kaiden se señala y se toca la 100 dos veces. Me quedo esperando el mensaje telepático. Yo no escucho nada. ¡No! ¡Era una seña! Kaiden. Sí, me refería a que no es muy rápido para pensar cosas. ¡Ah! ¿Pero por qué no dijiste eso en vez de...? Son modismos humanos, no sé, pensé que... Pero siempre haces eso cuando nos hablas en la mente. Sí, ese es un buen punto. Pero uso el dedo meñique, no el índice. Todos tus dedos son iguales. No, Baggins, como los tuyos, tampoco son iguales. El mío más gordito. Sí, son distintos a los míos, pero son distintos entre sí. Y tengo un anillo. Ah, cierto, eso va a ser útil mañana. De nuevo. Podríamos usarlo para rastrear a alguno de los personajes siniestros que estaban en esa cueva. O podemos descansar y visitar el mercado. También. Tal vez pueda comprar algunas herramientas. Puedo comprar una máquina de café. ¿Venderán máquinas de café? ¿Venderán máquinas en el mercado? Ahora que lo pienso, ¿les serviría para encontrar a sus amigos los Grunts y Ojo de Guerra y la Tortuga, que no recuerdo el nombre? ¡Sí! Lo que estaba diciendo, creen, quizás no me escucharon. No. Ah, no, sí. Perdón, Cal, estaba soñando. Estaba muy preocupado por mis máquinas. Sí, me di cuenta. Pero sí, podríamos usarlo para buscar a Ojo de Guerra. Y si lo encuentran, ¿qué van a hacer? Dependiendo de dónde lo encuentren. Preguntarles qué pasó. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a rescatar al resto de los Grunts. Quizás tengamos más información sobre este portal que va a traer ellos. Oh, cierto, el portal. Sí. No vi el portal en la ciudad. Viderlina dijo que estaba acá.
No recorrimos mucho la ciudad tampoco. Buen punto. Sí. Puede estar adentro de una ciudad, de un de algún edificio en la ciudad. No, así, al aire. Podemos buscar eso mañana. Me gusta la idea. Bien. ¿Más? Parece que el plan es descansar, ¿no? Sí. Sí, 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 definitivamente. Bien, una habitación. Que claramente hay una. ¿Sí? En la que van a compartir todos la misma habitación, con cuatro camas separadas. Se van a descansar. Antes de ir a descansar. Quiero usar herramientas de artífice para setear trampas por todos lados. Tienes una ventana y la puerta por la que ingresan a la habitación. ¿Eso es lo que te parece suficiente? Sí, son las únicas entradas, sí. ¿Puedo usar para... ¿Cómo se llamaba esta cosa? Déjame que estoy buscando las acciones. Supongo que estaban acciones. El tinkering. Sí. Quiero usar... Nunca uso esto. Quiero usar esa, el Magical Tinkering, esa habilidad básica de artífice que creo que usé tres veces en total. Voy a imbuir nuestro picaporte del lado de afuera para que si alguien lo, o sea, si algo lo toca, puede emitir un mensaje grabado. Cool. Sí. Así que voy a hacer que si alguien le toca el picaporte, grite ocupado. Bien. Bueno. No molestar. Muy bien. Ustedes se van a acostar y ven a Vines trabajando el picaporte, como si no hubiera mañana. No hay tirada de por medio, ¿no? Sí. Tengo que tener las herramientas y tocar el, un objeto no mágico y le doy una de las cosas. Perfecto. Dura indefinidamente. Okay. Y puedo... Cada vez que toquen esa puerta. Puedo hacerlo en la ventana también, puedo hacerlo en varios objetos. Bueno. Hermoso. ¿Lo haces en las dos? Sí. Y después de la de la seguridad, ¿se van a descansar? Sí. Kaiden le va a pedir a Cal el... Amorito. Ahora sí. Y se va a sentar en una de las camas y se va a sacar el sombrero para concentrarse y castear identificar como ritual. Bien. Lanzás el hechizo. Las luces se envuelven en el amuleto. De nuevo, la calavera mirando al costado y con las siete gemas se caen hacia el coso. Y sí, es de Donomancia. Vos lo conocés como un objeto que alguna vez leíste en algún lugar sobre un artefactos relacionados con la Donomancia. Este es, dentro de todo, bastante extraño. El amuleto del tiempo prestado. Te da la capacidad de sustituir una tirada tuya por una del futuro. Pero la del futuro se sustituye por la que estás usando ahora. Es como una inspiración que después te afecta más adelante. Así es. ¿Y uno puede elegir en qué afecta eso? O lo elige el DM. ¡No! ¡Tan tentador! Porque todos mis poderes son de ese estilo. Sí, bueno, pero después, qué sé yo, capaz que le tirás convencer a alguien, viste, una tirada social o algo por el estilo. Sí, te va para... Sí. ¡Ah! Huh. Está bueno, es un... Es jugar con el destino. Sí, con el azar. Es una apuesta, literalmente es una apuesta. Sí. Sí, es como cambio crónico. Do it. Es como cambio crónico. Do it.
Hazlo, Bachi, hazlo. Ahora no tengo qué hacerlo, ahora que alguien lo va a dejar. Pero sí, no lo voy a dejar en ningún lado. Lo voy a guardar. ¿Te lo vas a poner? Te voy a... Ah, es para ponérselo. Es un amuleto. Cal. Ponete el amuleto. Me he asustado, ¿qué? Ay, Dios, cállate. Te da vuelta, Edu. Agarra un mano del mago y le tira una almohada en la cara. Nadie te abrió. ¿Qué? ¿Me puedo quedar el amuleto? Sí, genial. Genial. Nada interesante. ¿Qué hace? Hace que. No, aprendiste bien, Cal. Te cuento. Si haces algo mal, tenés la posibilidad de volver a hacerlo bien. Pero a consta de que hagas eso mal, que hagas algo mal en el futuro. Eso está mal, sí, quédate. ¿Y qué es esto? Y se le pone contento. ¿Se lo pone? Sí. La calavera te golpea el pecho. Y sentís como se acomoda. El lazo se achica y se te queda justo en la altura correcta de los amuletos, bien sobre debajo de la línea del cuello. Por un instante considerás que la calavera está sonriendo, pero no parece. Pero estamos sonriendo dos. Bien, ¿y con eso se van a dormir? Sí. Bien, vamos a aprovechar ahora que nuestros personajes están dormidos y vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos para ir al baño, tomar agua y demás. Y que no se vayan, que ya volvemos.
Buenas, volvimos. Deme un segundo que acomodo las cámaras, que se... Ah. Boom. Perfecto. ¡Tadán! Ahora sí. Antes de ir a la pausa, nuestro pequeño grupo de aventureros había ido a descansar a la taberna. Para después recorrer tal vez un poco la ciudad. Esta noche no sucede nada. Todos duermen profundamente. Muy, muy bien. El mejor de los sueños que tuve. No se durmieron. Ay, qué bien. Cómodos en una cama que corresponde. Tapados por el frío. Secos o, bueno, húmedos, como lo prefieran. Pero sin problemas. Se despiertan no. con el sol de la mañana, entrándolo por los diferentes agujeros del techo de la taberna. Y en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, se activaron las seguridades que instaló Ains. Es bueno saberlo. De a poco, más o menos, se van despertando. Tal vez uno se levanta y se queda haciendo fiaca y ve cómo se levanta el otro, pero llega el punto en el que están todos arriba. ¿Qué hacen? ¿Y qué tal descansar en una cama después de tanto tiempo? Edur está re despeinado, mal. Se ve que alguien duerme bien, bien. Yo creo que no soñé nada. Yo tampoco. Sí. Creo que va, empieza a tener sentido lo que dijo Vines de tener camas en el barco. ¡Qué sorpresa! Creo que la última vez que dormí en una cama fue en el crisol. Bueno, a desayunar y salimos. Sí. Ay, hay que mandarle una carta al barco. Bajan. Más. Se encuentran con diferentes personas en diferentes estados, entrando o saliendo de las piezas. Algunas medio arrastrándose, otras sostenidas por la pared. Y eventualmente llegan a la parte de abajo de la taberna, que está dentro de todo tranquila, muy muy vacía ahora, pero está todo abierto. Están limpiando el piso y ventilando todo, así que se respira el olor de la ciudad. Se sientan, imagino que piden el desayuno, les traen pan con mantecas, mermelada, un pan, una hogaza de pan grandota y manteca y mermelada y un pedazo de carne seca para tomar ahí té. Perfecto. Bien. ¿Desayunan? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Qué quieren hacer primero? ¿Mandar la carta? Creo que sería... Sí, así ya lo antes posible. Sí. Bien, podríamos preguntar dónde. ¿Una carta? ¿Una paloma mensajera, tal vez? ¿Un mensaje espiritual? No sé si eso existe. Capaz que tengan algo acá especial, que no requiera palomas o algo por el estilo, algo que sea mágico, quizás, que tienen. Debe haber algo, un mensaje mágico que se pueda mandar. Ah, hay de eso, sí, pero no sé si nos lo van a cobrar caro. Pero, bueno, podemos intentar preguntar. ¡Tabernero! ¿Sí? Necesitamos mandar un mensaje. Muy lejos. De alguna manera... ¿Sí? Yo diría que es bastante lejos, son 4 días de viaje. Ah, bien, fuera de la ciudad, bien. Sigan esta calle por acá. Van a encontrar con un negocio eventualmente. Está grande en la... Ahí. Oh, genial. Si es dentro de la ciudad, tenemos el correo, el buzón de correo ahí en la puerta de la taberna. A una hora, hora y media pasa y se hacen los recorridos. Bueno, técnicamente no es dentro porque es en Nemirmoon, así que vamos, tengo que mandarlo por ese negocio con lechuza. Ok. ¿Y después qué quieren hacer? No les niego que a mí me gustaría ir a ver alguna de las escuelas, que no creo que me dejen entrar a ninguna, pero aunque sea verla de afuera. Podríamos ir a la escuela mientras... Sería bueno usar ese anillo para buscar a ojos de guerra. Cierto.
Sí, cierto. A ver si está en la ciudad. Bueno, pero primero vayamos a mandar un mensaje. Dale, en ese caso, sí. Van a seguir las direcciones Mandemos un que. mensaje y después buscamos a quien tengamos que buscar. Van a seguir las direcciones que les dio el tabernero. Hay una casa del búho. Yo paso. Recorren la ciudad, caminan por las calles llenas de barro, llenas de mugre. Por lo menos esta parte de la taberna de la ciudad. Y eventualmente llegan a este negocio con un gran búho en la puerta. Es imposible equivocarse. Es un búho de madera enorme. Y adentro se ve que hay una sola persona con un montón de chucherías y un escritorio grande lleno de papeles. Ingresan, me imagino. Sí. Ay, Betito. Hay un gatito. Tierri. Es muy linda. La persona que vieron, una mujer humana, que los mira así contenta con un montón de papeles que los deja ahí tirados. Los papeles son sobres o son pergaminos en... ahí voy, ya los atiendo. Corre al gato, pone unos papeles ahí. ¿Qué los puedo ayudar? Hay algo que necesito. Sí. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Mandar un mensaje. Ah, bueno. Depende el mensaje. Tiene una carta, es un pergamino, es un objeto grande. Solo es un pedazo de pergamino para Emir Moon, es para un barco. Ah, bueno, Emir Moon es muy cerca y es muy rápido. ¿Necesitan algún tipo de explicación? ¿Es secreto? No. Sí, es secreto. ¿Sale más caro si es secreto? No, entonces no. Bueno, ¿ya lo tienen escrito? Yo te lo escribo y Kaiden rebusca entre sus cosas y mira dónde puede escribirlo. ¿Puedo apoyar el pergamino en algún lado? Oh, sí, te hace espacio en una mesa corriendo otros papeles. Y escribe algo como... Antes de escribir, los mira, los pregunté. Digo que estamos bien y que vamos a ir en 4 días. Sí, hay que ver cuándo les va a llegar, pero sí. Volvemos aproximadamente en 5 días, por si las dudas. Sí, y poné la fecha de hoy, así saben cuándo. No sé cuánto tiempo tarda en llegar este mensaje, señora. Depende de hacia qué parte de Emirmo quieren llevar la carta. ¿Saben qué edificio es? ¿O ¿Es dónde está la barco persona? en el puerto? Barco en el puerto. Algo así de 20, 30 minutos. Bien. Sí. Sí. Ah, bueno, sí. No, no es necesario esperar la fecha de hoy entonces. ¿Cómo lo mandas? Lo pongo por si las dudas mientras Kaiden escribe. ¿Qué? ¿Cómo lo mandan? Tenemos un servicio de transporte de gatos. ¿Y cómo hace que lo pongan viajar tan rápido? Ellos tienen una conexión con una parte a la cual nosotros no tenemos acceso. Es más corta para viajar. Así que la parte difícil es entrenar a los gatos para que no se distraigan. Esa Kaiden se distrae del pergamino. ¿Esa conexión es por el bosque para llegar acá a la ciudad de las luces? O planos. Sí, es por el bosque. Ajá. Y nosotros no. Y se vuelve a Bainseca. Nosotros no vimos ningún gato, ¿no? No, que recuerde. Wow. Tenemos unos caminos mucho más rápidos. Sí, ellos deben conocer. Kaiden termina la notita y la dobla mientras. Voy a poner que no, pero pone que respondan para ver capaz. Ah, bien. ¿Te acuerdas el nombre de la taberna?
Red Inn, Dragon Inn. Dragon Inn. ¿Esa no era la que está en Emirmoon? ¿De las pizzas? ¿Qué tal? La taberna en la que estamos ahora. Uh-huh. No. Oh. No tenía escamas como dragón. Claro, no era reconocible. ¿Pueden enviar el mensaje hacia acá y podemos esperarlo? O... Sí, sin problema. Ah, buenísimo. Ella no sabrá el nombre de la taberna. Ah, quizás. No sabe el nombre de la taberna. ¿Cuál? Puede ser. Yo frecuento muchas tabernas. ¿Pares? ¿Paros? La taberna donde tienen un establo. Están toda la tarde de fiesta. Había un gato colgado del techo. Creo que sé cuál es. ¿Cómo? Esas son las distracciones que usted decía de los gatos. Creo que sé cuál es. Algo como... Con trompeta, la trompeta del dragón... Algo así. Mm-hmm. Bueno. Bueno, pero quizás eso va a ser mejor que venga acá. Sí. Porque capaz que no va a estar. Sí, ¿qué les parece? ¿Cómo que venga acá? ¿No? Sí. Así no tenemos que volver a la taberna, nos quedamos ahí listo. Bueno, Kaiden escribe el papelito, lo seca un poquito, la tinta para que no se corra, lo dobla y se lo da a la señora. 5 monedas. Y Kaiden mira Cal. ¿Por qué, Ken? El ambulante. Sin casa se lo durmió. ¡Cal! ¿Qué? ¿Qué tenés el dinero del barco? Mátame este dinero, Cal. Ok. 5 monedas. Cal. Agarra las monedas. Se las guarda en un bolsillo. El papel lo dobla, lo pone como en un tubito que se lo ata a un collar que tiene el gato y como que lo empuja al gato, que no reacciona, hasta que llega hacia la ventana. Ahí lo ven al gato estirarse al rayo del sol y conforme empieza a caminar el gato hacia la pared, el rayo del sol como lo absorbe el gato. Estoy con él y se deja de ver el gato. ¿Puedo interesarlo en algo más? Tal vez. ¿Qué? Planos. ¿Qué? Nada. ¿Qué más tenés para ofrecer? No tenemos. Si bien la tienda es principalmente de correo y si alguien les pregunta, solo hacemos mensajería, también tenemos algunos pequeños objetos mágicos para vender y cosas. Particular. Están buscando. Tengo algunas pociones, tengo cositas chiquititas, no nada muy elaborado para tal vez las valor deberían ir a como a las tiendas cerca de la escuela, ahí van a encontrar de todo. Pero, algo hay, alguito, hay alguito. ¿Y nos puedes mostrar ese alguito? Tengo estos pergaminos y se los pone así a disposición. Son 2 nomás. Perdón, 3. Después, entre los objetos hay objetos muy comunachos, tipo soga o una cerbatana, poner. Ok. ¿Y de qué son los pergaminos? Los pergaminos son de brazos de Hadar, encontrar familiar y... Dame un segundo. Lo traduje a este. Pero... Y es Slit Storm, que no sé exactamente cómo traducirlo. Huh.
Y a grandes rasgos, ¿qué dice que hace? Cae un pedazo de granizo en un punto que vos elijas. Interesante. Interesante. ¿Y el del brazo? Los brazos. A ver. Es un hechizo muy interesante. Es un hechizo que se te va de las manos. Ay, Lucy. Cuando lo lanzás, todo alrededor tuyo salen tentáculos negros atacando a todo lo que hay alrededor. Entre las cosas que ven otros objetos que no reconocen. Perro negro, como de Onix. Wow. ¿Y esto qué hace? Y Kaiden lo señala al perro. Si lo usas, puedes invocar un perro enorme que te va a ayudar. ¿Como un sirviente invisible o solo va a ser un guardián? Está hablando, pero perro hace cosas. Huele bien. Cositas. Sí, no estoy muy interesado en los animales realmente. Bueno. ¿Ustedes vieron algo? No. No es mi estilo de tienda. Claro. Ni el mío. ¿Edur? Yo quiero un perro. ¿Qué? ¿Cómo le vas a poner a tu perro, Edur? Cuando lo tenga, te digo. ¡Ay, qué bien! ¡Tira persuasiones, Edur! ¿Y cuánto está esto del el perro? Sí, exactamente. El perro está a 500 monedas. Seguí pensando el nombre, Edur. Sí, 500 monedas, ¿sabes? Bueno. Recordarte que salió todo. Cuando consigamos las monedas, algún día volveremos por el perro. Bueno, está bien. No hay problema. Gracias. Gracias. Chao, chao. Nos vemos entonces en un rato cuando venimos a buscar a ver si respondieron. Ah, no hay problema. Genial. Salen de la tienda. Edur. ¿Vamos? ¿Querés terminar en una cárcel? ¿Decir amor que debe ser horrible? Esperaba algo mejor de esto que de vos, Edur. Deberías tener más conciencia. Está bien. Nos trató bien la señora. ¿Verdad? No es importante por qué nos trató bien. El reto no justifica esto. ¡Kaiden! ¡Kaiden se empieza a matar de risa! Un poquito sí, un poquito. No funciona así. Depende de la situación. Bueno, está bien. Era un chiste. No era un chiste. Nadie te cree, Edur. Sí, man, ¿qué se ve? ¿Podría entrar y robarle el perro? Va a saber que somos nosotros, porque cuántos grupos de gente hay con dos drones. Y nos va a seguir la ciudad entera. Y vamos a tener que salir corriendo y no vamos a poder recorrer nada. Bueno. Y. Capaz que podés pensar cómo podés ganar esas 500 monedas. Puedes ir a los juegos y jugar. Ah, sí, también. Pero vas a tener que pagarte de nuevo otra entrada y un coraje. Y ganar. Ajá, buen punto. Un pequeño detalle. Sería lo más común. Sí, sí. ¿A dónde quieren ir ahora? Vamos a buscar a Ojo de Guerra. Ah, cierto.
Bueno, mientras buscamos eso, podemos ver otras cosas acá alrededor. Sí. ¿A dónde van a ir? Yo voy a activar el anillo para ver si Ojo de Guerra está cerca. Bien. ¿Qué va a hacer el anillo? Chanan, chanan, chanan. Activas el anillo y una vez más, la rosa de los vientos, del color del anillo, todo lo oscuro, se sobresale y se forma. Empieza a girar. Actualmente tenés un rumbo. Lástima que no sabemos cuánto. ¿Y Baggins? ¿Tenemos que ir para este lado? Bueno, queda de camino a la escuela extraña, así que sigamos. Puede ser que esté en el mismo lugar. Sería genial. ¿Van a seguirlo? Sí. Empiezan a seguirlo. Primero cruzan el puente, muy, muy bello el puente. Ya del otro lado no hay Barron. Caminos, hay todo adoquines, está todo muy limpito. Ven un montón de gente vestida con túnicas de mago que identifican instantáneamente, digamos, porque es ropa que usaría Kaiden. De hecho, ven algunos niños volando en escobas o en alfombras, eso les pasa por arriba. Lo que también se encuentran es un montón de estos guardias armados con las armaduras con el logo de Tiramur, que es esta cara escrita con símbolos arcanos y cuernos que brillan. Muchos los miran. En su mayoría, como ya saben, son tieflings. Así que como que los miran raros. Sobre todo a los grunts. Y van siguiendo el rumbo hasta que llegan, una vez más, a los pies de la escuela. Que tiene esta torre que se abre como un abanico y parece que se va a caer todo el tiempo, pero nunca lo hace. ¿Van a seguir? ¿Se van a detener? ¿Sigue apuntando hacia este lado, Baggins? Está yendo para ahí, ¿no? Sí, sí, estoy apuntando en esa dirección. ¿Sí? ¿No van a estar ahí? Sigamos, entonces. Continúa el rumbo. Parece que cruzan la escuela. Y llegan hasta este lugar, que es una puerta. La flecha sigue apuntando hacia arriba. ¿Van a seguir? Hay que salir. ¿No? ¿Pasear? Vamos, pasear. Bueno. ¿Tal vez no está en la ciudad? Puede ser que no estén en la ciudad y por eso está marcando fuera. No recuerdo otra cosa fuera de la ciudad. Podemos ir, salir, ver si hay algún edificio o algo hacia donde está apuntando. Y si da hacia el bosque, podemos, ¿les parece volver? Seguir mirando un poco y después seguir esa dirección. Sí, sí, ver si encontramos algo por ahí. Claro, no, algo. Si está otra ciudad, entonces. Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a pasar antes de que. Salen. Van a recorrer un poco el camino, imagino. Empiezan a recorrerlo. Este es el camino que habían realmente tomado para entrar, decíamos, a Palacio de las Luces. Se encuentran con que después ya esto están cambiando un par de horas largas. Son como desde que se levantaron como a las 10, son como las 2, 2 y media, 3 de la tarde. Cruzaron toda la ciudad a pie. Camioneta gigante. Claro. Sí. Y salieron. Cuando llegan acá, la aguja gira a la izquierda. Ganando el enorme molino que está ahí en la distancia. Las colinas. Sí, está ahí. El molino. ¿Ahí? ¿Molino? Ok. Sí. Bueno.
porque cuando... Ven, ven. Lo sigue. Claro. Sí. Sí, bueno. ¿Quieren que vayamos? Sí, vamos. Bueno. ¿Van a ir? Sí. Sí. Empiezan a cruzar por estas pequeñas casitas y campos que hay. Se dan cuenta que en su mayoría las personas que están ahí están en las casas, no muy cerca del molino. Y de hecho, los campos alrededor del molino no están trabajados, simplemente los que están más lejos. Los dejan pasar, pero los miran con mucho recelo todas las personas que están ahí. La mayoría de nuevo. Uh-huh. Claro. Y así hasta que llegan a la entrada del molino. El molino es enorme, enorme, gigante, antiguo. Se le ve en la construcción, en los materiales que tiene. Y las hélices están totalmente emparchadas y reemplazadas. Trabajaron una y otra vez hasta que claramente dejaron de funcionar. Hay una figura que sobresale entre todo esto. En la puerta, intentando buscar la manera de entrar, empujando. Una chiquitita con una capa negra, una capa que apenas se distingue entre toda la puerta y la sombra que produce. Cuando apoya la mano como para empujar, lo reconocen inmediatamente, es un grunk azul. No. Perdón, es un grunk, sí, un grunk. Uh-huh. ¡Hey! La vuelta. Y ahí se ve en el rostro. Y una cicatriz que le recorre la mitad de la cabeza hasta abajo. Es similar a Baggins, que tiene los ojos más separados. Mm. Y la cabeza así ovalada. Después tiene todos ropajes negros. Medio son una suerte de harapos. Ya. Los ojos se le clavan en cal. ¡Quieto! ¡Sos vos! ¿Mm? Y avanza lento. ¿Quién? Paladín. ¿Mm? ¿Ah? ¿Qué paladín? Dejen babas, me mandó a buscarte a vos. Ah. ¿Vos el... ¿Clérigo? 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 Sí, clérigo. Ok. Sé sí, que tengo que hacer acá, pero... Yo tampoco. Él me había dicho que yo te tenía que ir a buscar a vos. Okay. ¿Paste? Técnicamente no. Técnicamente sí, no la estamos buscando, pero la encontramos. ¿Y de dónde viniste? ¿De dónde venís? Ah, en Ainsmore, pero... No encontraba a nadie, así que... Escondí una carreta y llegué acá. Ok. Anoche... ¿Qué sueño? Vision, ¿vale? Algo con el molino. Gritos. Y fuego. Uh-huh. Ok. ¿Por qué todos ustedes siempre tienen esos sueños horribles? No sé, quizás somos importantes, Vargas. No, para mí es algo que comes antes de dormir. Y ahí, ¿cómo es tu nombre? Clérigo. Mm-hmm. Bien, eso es mucha ayuda. ¿Conoces a Ojo de Guerra? Oh. Ya has escuchado hablar. Sí. Bueno. Eran las tropas en Gashakot. Liderado. ¿No? No, pero creo que está ahí adentro. Creemos. ¿Vos? Yo solo no creo, pero nosotros vamos a ayudar. Y sí, mira el resto ahora, sí. Rompe un poco la mirada con Kat. Qué piedra más interesante. Bueno, igual quizás con la ayuda de los que están adentro podríamos salir. Librarnos. ¿Vos tenés alguna información sobre este
Solo sabía que tenía que llegar acá después de que me llegaron las instrucciones. Instrucciones, ok. Bien. Bueno. Bien. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Señor clérigo, ¿y qué tipo de trabajo hace usted para el Gran Babas? Voy a contar a vos. Eso dice mucho más de lo que hubieras querido decir. En bueno, fin. Podés contarme a mí. Yo también soy, básicamente, corresponsal del Gran Babas. Paladín. Cal. Para los amigos. Yo no sé qué tenemos que exactamente hacer, pero sé que vamos a liberar a nuestro pueblo. Y tendríamos que liberar, sí, a nuestro pueblo. Ambas. Era muy importante. Hay otros buscándote. ¿Quiénes? Sí, veo sombra. Tengo que hacer un ritual, pero no sé si está bien. Me da miedo. Ritual. Caden da un paso hacia atrás. Ritual. Yo estoy involucrado en ese ritual. Ah, dijo que me ibas a ayudar. ¿Y de qué es ese ritual? Tenemos que emancipar una. Para tirarla abajo. Ah, ¿y cuál? Serio. ¿Por qué? Entiendo que eso va a ayudar a que Gran Babas pelea a Chacot, todos los nuestros. Ah. Kaiden va a tocarse la sien y va a señalar a Baggins con el mini que... Baggins, yo recuerdo mal, o ustedes me habían contado que la tortuga les había dicho un montón de cosas que no eran ciertas al final sobre el Gran Babas. No confío en este clérigo. Ok, entiendo, entiendo. ¿De qué deberíamos liberar a Ganchacón? De las cadenas de la democracia. Más que de la propia opresión y vida de casta que llevan. No cuestiono los planes de Gran Babas. Nos protege y nos cuida. Bien. Bueno. Quizás primero podríamos empezar por liberar a esta gente del molino. Me agrada la idea, como para ver qué piensan ellos también. Sí. Bueno, entonces, ¿esta es la puerta? Sí, esa. ¿Y trataste de abrirla? Puedo, no tengo fuerza yo. A ver, yo voy a tratar de abrirla. O ya es así para empujar. Edu te ayuda. Y atrás se escucha: ¿qué están haciendo ahí? Hola, ¿cómo va? ¿Quién es? Una cuadrilla de guardias. Todos con armadura. Nos están informando lo. Ajeros que ustedes están metiéndose en el campo, caminando como si... Yo y acá ninguno de ustedes trabaja. Ni de acá, sí. Somos turistas. Pensé que se podía recorrer por acá. No sabía que era propiedad privada. No vimos ningún cartel. No. Bueno. Es un edificio tan lindo. Bueno. Una pena, pero... ¿Cuántos guardias tirarse? Siete. Pero parece ser un molino muy lindo. El tipo como que mira para ver si ve algo por atrás o al fondo o arriba. Tipo como que trata del edificio sería. Lo que está, o sea, yo ya abrí la puerta. No alcanzaste ni a empujar. Te apoyaste los brazos y te aparecieron los guardias. Estaban el tipo al costado por ahí. Ay, qué lástima, y me pongo tipo de espalda y tipo como que trato de abrirla así de espaldas. Una lástima, pero vamos,
Vuelvan a la ciudad y se acercan los guardias. Podemos volver cara a la ciudad. Sí. Karen lo mira. Sí, podemos. Hay tantas cosas que queríamos ver a la noche en la ciudad. Bueno. Sí. Oh, qué lástima. Va a haber otros molinos, seguramente. ¿Saben, señores guardias, si hay otros molinos adentro de la ciudad que sí se puedan recorrer? Porque yo les cuento, yo soy artífice, estoy muy interesado en todas las construcciones mecánicas. Y esto me parece muy interesante porque usa el viento o a veces el agua para poder generar un movimiento constante de rotación que está... Ah, mira, Kaiden, el guardia. Cuéntenos de acá. Pero Buddy, de hecho, no hay problema. Viene a comprobar el funcionamiento del molino. Y Kaiden hace mano de mago para empujarlo a Cal, mano de mago del otro lado para empujarlo a Baggins. Podemos irnos, y sí, vamos a la ciudad a ver. Dentro del molino, cae trigo. Y Clérigo, a todo esto desapareció. Clérigo no está a la vista. ¿Y Edur? Edur sí, está ahí. Tiene su mano en la espada. No está desenfundada, pero está listo. Edur, vamos a comprar cosas. Ajá, a recorrer, pasear, como dijimos. Sí. Y le camina por el lado de los guardias como midiéndose. Obviamente. No tiene chance, Edur. No tiene ninguna chance. Es un... ¡Ay, es un niño, Dios! Es tan pichón, Y así vuelven a la ciudad. Ajá. Ay, ay, ay. Caminan sin problemas. Los dejan pasar. Así que en el molino. Lo último que escucharon cuando se fueron es la guardia comentándole a los granjeros que los turistas que vienen a los juegos no entienden nada. Probablemente le dijeron que acá estaban los juegos, así que. Claro. Igual que van a estar atentos. Concha. Digo. Ouch, ¿no? Claro, que sí. Dije poncho porque tengo frío. Ah, Oye, pero... estaría... Nunca probé, pero debe estar rico. Bien, ¿qué van a hacer? Bueno, sé que hay que volver a la noche, pero esta vez no haciendo... ¿Queremos volver a la noche y seguir los designios de ya sabes quién? Que nosotros teníamos entendido que no era quien creíamos que era y que en realidad nos estuvo engañando durante todo este tiempo. ¿Realmente querés cumplir su voluntad? No, para ahí. Pero sí, ¿qué? No, Edur. No lo sé. Por un momento pensé que era el clérigo. Pánico. Ok. Pero igual tenemos. O sea, olvidémonos del clérigo. Uh-huh. Ahí supuestamente están sus amigos. Pero ahí también está Ojo de Guerra. Claro, por eso decía, sus amigos. No sé, yo supuse porque tenían muchas ganas de buscarlos, la tortuga, el resto de los grongs y el otro grong. ¿Tiene sentido? Si Ojo de Guerra está justamente en contra de el innombrable. Y ellos dijeron eso, al menos por lo que ustedes me explicaron a mí, la tortuga les había explicado eso. Y no te olvides que hay un... Cae de miro por los costados. Y baja la voz. A los costados hay un montón de tieflings estudiantes. Hay un... que enseñar a cualquier tiefling que aparece. Hay un... En ese lugar... Reemplazando a... Ojo de Guerra. Supongo que eso es lo que quieren ustedes derrocar. Sí, ahora vamos a pensar y... Quizás el clérigo está en la misma posición que yo. Quizás el clérigo no quiere... ayudar a... Creo que sí quiere. Porque recibe visiones de él. Bueno, yo también. Sin embargo, no voy a... hacerlas todas. En fin. Pero quizás él sigue el juego para pensar que piensa lo mismo que nosotros estamos pensando de él. Parecía bastante fanático. No sé. ¿Vos, Vines, qué pensabas? Me da mala espina. Bueno, supongo que vas a encontrar tarde o temprano a él. Porque desapareció.
Sí, eso es cierto. Bueno, o sea que entonces la idea es volver a más tarde. Sí, sería bueno. Ay, ¿por qué siempre tenemos que hacer estas cosas? Mientras, vamos a dar una vuelta. Sí. Podrías haberte, no sé, casado con un noble y quedarte en tu casa, Kaider. Esto es lo que pasa cuando uno decide recorrer el mundo. Pasan No, 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 cosas no, no. Una espantosas de equivocación extremo. ahí. Esto es lo que pasa porque les estoy ayudando a hacer las cosas que quieren hacer. Pero si hubiera sido por mí, yo no hubiera ido corriendo atrás de esos niños. Hubiera ido al mercado. Yo no hubiera ido. Kaiden lo mira a Edur y se le acerca y es más alta que Sí, Edur. mucho más alto Decime qué querías decirme, Edur. que te quejas todo el Y tiempo. le pego así un pa en la nariz. Quizás porque tengo que lidiar con vos. No sé, pensalo bien. Gracias. Yo no puedo. Ok. Está bien. Vayan ustedes solos a la noche al molino a ver cómo se arreglan sin Kaiden, que podría haberse casado con un noble. Ahora que, ¿por qué estamos peleando de Y repente? Kaiden hace Misty Step y se va en dirección a ¡Cállate! la primera escuela que aparece por su vista, súper Oh. enojada. Bueno. Ahí está, no se fijan eso. Sí. Está sensible hoy. Bueno. Y fui ayer, antes de ayer, Vamos, la vamos, semana sigue. pasada, el mes pasado. ¿Qué hacemos? No está acostumbrada a vivir una vida de grunge, Ya ¿sabes? debería estar acostumbrada. Edward, ¿vos te acostumbraste? Ay, Dios. Sí. Todavía no puedo saltar, pero... ¿Qué? Me hago un punto de... O sea, que seguro que está acostumbrada a tener muchos lujos y comer Casi no cosas te escucho, caras Max. y cosas así. Debe estar como que vivió mucha vida de lujo, seguro que haya, o algo así. Tiene pinta de que vivió en un castillo, ¿no? Sí. ¿Qué onda con eso? No Es sé. la familia, como la familia es muy conocida y no es por cosas buenas. Tiene una reputación medio rara, más allá de que tal vez sean de otro planeta. Cierto que era de otro planeta. Sí. ¿Cómo te ¡Cómo! olvidaste de eso? Bueno, no tenía en cuenta. Pero es de otro planeta. Wow. Capaz que por eso usa ese sombrero negro para esconder sus antenas. La vieron sin sombrero. ¿Tendrá antenas? Como los peces esos de las profundidades del mar, ¿viste? Sí. Y con eso tener sus Qué A ver, suerte presas. Tal vez por eso está enojada, porque tiene tal vez la antena le molesta porque está muy apretada. Y le duele y le hace doler la cabeza y por eso está tan enojona todo el tiempo. no puede comer humanos. Puede ser, pues. Guarda, Dul. Quizás está tratando de comer a vos. Está atento. Sí. Ay, Dios. Preocupate si se saca el sombrero delante tuyo. Y se Pues. haga las zapatillas. Tienen mucho olor a pato. ¿Van a hacer ustedes? ¿La van a seguir? Para controlarla Sí. y que no coma nadie. Mientras estamos hablando el pedo, Claro. Que seguimos trabajan ahí charlando. Bien. en Kaiden, vos te ibas a dirigir hacia un edificio al azar. Hay un montón de... realidad. Decime. En realidad, Kaiden quería ir a ese raro que parece que siempre se está cayendo. La torre principal. Hay un Sí. montón de mapas. Estás en un campus en realidad. Es una escuela gigante. Así que podés, digamos, elegir el lugar al cual querés ir. Y de ¿Qué hecho, cosas interesantes hay en ese mapa? una de las cosas que te llama la atención es que hay gente intercambiando charlas sobre magia ahí nomás. Es como si esto fuera el tema de conversación habitual entre todo el lugar. Hay niños aprendiendo magia, adolescentes charlando sobre hechizos, ya jóvenes, adultos. Clases al aire libre sobre diferentes escuelas y demás. Teoría, práctica. Para alguien interesado en aprendizaje de magia, es un lugar muy interesante.
Quiero buscar un lugar donde, en ese mapa, donde diga biblioteca. Tenés toda una sección de bibliotecas. No hay una biblioteca, hay un montón de bibliotecas. ¿Y cuáles y cómo están divididas esas secciones? Cada una de las bibliotecas que ves está dividida dentro de lo que es, de lo que son las tradiciones arcanas y tenés diferentes niveles. Esto es difícil. Parte de todo lo que es el aprendizaje general de las personas, hay un tiefling en particular que se encarga de explicar los mapas y los caminos para encontrar los diferentes Ah, edificios. genial. Me acerco al Tiflin entonces. Mira, sí. ¿Qué tal? ¿Hay visitas guiadas para gente que no pertenece a la escuela? ¿Y para gente que pertenece a la escuela civil? Como ¿Y verás, gente...? estamos con un grupo ahora. Ah, ¿alguien se queda en el grupo? No. No. Disculpame, no podés sumarte al grupo así nomás. Tenés que anotarte en la escuela. ¿Cómo me noto? Tenés que ir a esa oficina ahí. Ah, genial, Kaiden va hacia la oficina. Ustedes la van siguiendo a Kaiden desde atrás, ¿no? Sí. No le perdemos el paso. Está bien. Bien. Llegás a la oficina, entras. Es una pequeña oficina chiquitita que tiene apenas un escritorio en U y ahí adelante un tiefling muy muy viejo. Anotando cosas en un. Tiene desparramadas pequeñas bibliotecas con libros y papeles por todos lados. Las manos están manchadas con tinta. ¿Qué tal? ¿Me mandaron acá para inscribirme? Inscribirte a la escuela. Sí, dijeron eso. ¿Cuántos años tenés vos? 20. ¿Y qué raza sos? Humano. Ah, no, de 20 años. Estás totalmente equivocado. Esto no va a suceder ni en ningún momento. Ay, Los humanos pero... se pueden notar hasta los 6 años. Y Hasta después los de seis pasar un años. examen. O sea que no hay chances de pasar el otro examen cuando uno es grande. A menos que, Y... bueno, ¿A menos? que pertenezcas a... Que seas tiefling, mujer. Bien, o sea que solo los tieflings pueden hacerlo. Y... ¿Acceso a alguna de las bibliotecas o alguna visita guiada al edificio? Más, nada más. Puede acercarse alguna a las clases iniciales de las diferentes escuelas, pero eso es acceso. Quiero otro intento. Dar a la fuerza va a ser castigado con la seguridad que tiene el Palacio de la Fuerza. Me imagino que sí. ¿Dónde están esas clases iniciales? Hacia allá, cerca del primer puente, va a encontrar con las clases iniciales. Gracias. Y ¿cómo es el edificio? Es una Cuando paso por casetita el costado. chiquitita. Ajá. No, Va, ah, no, no, la torre pero principal. sí. Bien. A todos ustedes la siguen acá y la ven por la ventana ahí discutiendo con él. Y la ven, digamos, charlar en general. Avísenme si quieren hacer algo más aparte de seguirla. La torre principal se mueve y se superpone entre ella, como si varias. No es una sola torre, son cinco que ocupan el mismo espacio y están en constante movimiento. Se unen y se separan como si no, ninguna ocupara el mismo lugar, pero están todas en el mismo origen. Claro, Es wow, muy extraño. sorprendente. Sí. Bueno, mientras voy mirando eso, sigo mi camino hacia donde están estas clases iniciales. Bien. Eventualmente llegas a la clase inicial. Son un grupo de clases al aire libre y te las encontrás. Son todos niños en general. De 6 a 10 años que están haciendo sus primeros pasos en magia. Haciendo sus primeras chispas, sus primeras luces, su primera gota de ácido. Entendiendo los elementos y cómo pronunciar las palabras. Y así vas encontrando los diferentes sectores. La única clase que no encontrás así a la vista es la de nigromancia. Pero todas las otras escuelas tienen su grupito de alumnos. Bueno, ponele que varía entre 10 y 12 alumnos cada grupo. Entre 10 y 12 alumnos. ¿Y los profesores qué son? Todos tieflings. Todos De hecho, los tieflings. alumnos son el 95% tieflings. ¿Y qué otro tipo de alumnos hay? Humanos.
¿Alguno de esos niños tiene algún libro? ¿O veo algo en su mano o noto algún foco arcano? Todos tienen, todos. De Todos hecho, tienen eso. los ves son el logo de Ciramor, es la cabeza esta con símbolos arcanos y cuernos, en un medallón plateado grandote que te recuerda al que viste en Erilia en aquel momento. Ah, mirá, en Erilia, cierto. ¿Y alguno de estos niños tienen sus ropas o todos llevan la ropa de la escuela? ¿Tienen en sus ropas alguna insignia especial que demuestre de dónde son ellos? ¿Notás? Sí, una entre su uniforme que tienen de túnicas de mago inicial, bien bien mago inicial, son túnicas gruesas y con diferentes capas de tela, pero hay como líneas de colores que le identifican a cada uno, son todas diferentes. Bien. Ok. Están todos al aire libre. ¿Y qué hay a mi alrededor? ¿Hay algún pastito, algún algo? Sí, hay pastito, te puedes sentar a ver la clase que quieras, excepto nigromancia. Esto incluye cronomancia. Ok. Y en ningún momento mencionan nada de... Solo les están enseñando a lanzar hechizos básicos, ¿cierto? Están aprendiendo los primeros pasos. Bueno, me quedo cerca de la cronomancia. Lejos como para darle espacio, pero me quedo prestando atención a cómo explica el instructor que tienen. Y saco uno de mis libros para y empiezo a notar un par de cosas. Caminás entre las clases, ustedes también, ¿no? Después, y se ven a todos los grupos de alumnos. Cada uno como está compartiendo la misma actividad, o tal vez encender el primer fuego en un palito, o hacer una imagen que gire de una pelota. Hasta que llegan a la parte de la cronomancia. La escuela de cronomancia, todos, salvo Kaiden, tal vez le identifiquen como instantáneamente la más aburrida de todas. Todos los alumnos están sentados en un orden súper específico y el profesor está enseñándoles, inculcándoles que escriban a la misma vez, que lleven el mismo tiempo de escritura. Todos los nenes parecen estar pasándola mal. Kaiden escribe y toma notas con una sonrisa muy ancha y totalmente sorprendida. No, lo puedo creer. Bien. Ninguno de ellos está haciendo magia, ¿eh? Están todos hablando de teoría del tiempo. Sí, no. Parece súper aburrido. Y Kaiden anota en grande, en un... Aburrido. Se queda como... ¿puedo hacer una pregunta? Ahí ves al profesor. El profesor tiene la cara larga, estirada, los cuernos para atrás. En absoluta sinergia los cuernos. Es simétrico el tipo. Totalmente pulcro. Levanta una ceja y después levanta la otra para que quede en paralelo. Cierren los libros, por favor. Se escucha. ¿Listo? Y cuando empezás Sí, a hablar, me parece muy curioso cómo lo enseña. cuando empezás a hablar, activa un cronómetro. Me parece muy curioso y Kaiden deja de mirar el cronómetro. ¿Cómo está enseñando de cronomancia? ¿Por qué solo teoría? Estos pasos iniciales de la cronomancia. Hay que entender el tiempo para poder manipularlo de otra manera, es peligroso. Cualquier estúpido puede prender fuego, levantar una piedra. Chis, lo veo ya, sí. Y exactamente di que hay que tener cuidado. Cuando uno manipula la fábrica, crear problemas graves.
Por eso es sumamente importante la disciplina. ¿Qué anota? Disciplina. Al lado, no. Ok, bien. O sea que usted diría que no se puede aprender cronomancia de ninguna otra forma. Una manera de discutir peligrosa. A los niños. Prestaron atención. Ella decidió qué palabras dije yo. Nunca dejen caer por esto. En ningún momento dije eso. ¿Y cuándo va a decir lo que quiere decir? Todo el... Genial. Entonces, ¿su respuesta? Formule su pregunta correcta. Usted está diciendo que la única forma de poder aprender cronomancia es teniendo control, ¿cierto? Sobre lo básico del tiempo, para que no se convierta en caos. Para nada. Palabras. Ah, bien. ¿Quiere repetir qué es lo que dijo? Tarea absoluta y simple. Para no generar problemas. ¿Y podría hacernos una demostración de esa necesaria absoluta disciplina? Empleando cronomancia, práctica. La cara de los niños se ilumina enfrente. Ya de ver magia. Apoya el cronómetro en un costado. ¿Ustedes quieren hacer algo además de espectar? Edure está full mirando pelotudeces. Todo lo que está pasando alrededor. No. Expectando. Ok. ¿Hay algo para comer cerca como para...? Sí. Hay puestitos para comprar comida. Bien. Por favor, déjeme demostrarle cronomancia. Sí, por supuesto. Agarra una piedra del suelo y la tira. Con ese mismo movimiento la trae de nuevo hacia él y la deja en el suelo. Kain aplaude. Qué interesante. Y eso puede confundirse igual con graviturgia. Sí. Los ojos inexpertos podrían confundir cualquier otra cosa. Y claro, quizás estos niños merezcan otro tipo de demostración. Como yo también. ¿Qué usted? Es claramente inexperta. Usted no es parte de la clase. No, pero me dijeron que estas son clases libres y podía observarlos. ¿Y? Ah, creo que no está mirando su cronómetro. Exactamente el tiempo. Vamos. Ah, increíble. Esta no es una clase en la que la gente para como se formaron. Es un observo. Se puede mirar, ¿no? Y tomar nota. Genial. Entonces, ¿por qué accedió a mi pregunta? Me parecía interesante ver la práctica. Rara vez aparece una persona ajena a Sir Amor que conoce siquiera de la... No quiero poner palabras en su boca, pero usted diría que es algo extraño fuera de Sir Amor. A los niños. Por eso dije que no quería hacer. Es extraño fuera de Sir Amor, ¿qué? La escuela de cronomancia. Así es. ¿Por qué? Hay mucho interés en el movimiento de... Curioso. Sí, creo que puede tener razón. Es cierto, no me crucé muchos. De hecho, es el primero el que veo que hace algo de ese estilo. Interesante. ¿Y qué? ¿Lo hizo? Y Kain se para, deja el libro. ¿Y lo hizo en estasis momentáneo o quizás cambio crónico? ¿Qué? Oh, no conoce de... ¿No conoce?
Sí, conozco. Son técnicas muy avanzadas como para hablarlas así, digo, sobre todo en frente de los niños. Ah, pero creo que ellos quieren ver algo de esto. Creo que no. ¿Quién se ofrece? ¿Alguno de ustedes se ofrece? Y Kyle lo señala. Todos levantan la Para mano. ver. Todos levantan la mano. Y Grita. ¡Yo, Kyle lo yo, mira yo, al yo! Tiefling. ¿Te Toca, parece que se pueda? toca la cabeza y mira hacia un costado. Oh, yes. Está bien, entiendo, ya me voy, estoy entiendo. Kairen mira a los niños. Igual les digo algo, les parece muy aburrido ahora, pero es muy divertido después. Es todo lo que les puedo decir. Ya me voy. Saludan los niños y entre ellos lo único que alcanzas a identificar. Habla como la señora Nola. ¿Señora Nola? ¿Me suena de algo la señora Nola? No, para nada. Bueno, me voy por otro lado, decepcionado. ¿A dónde vas? ¿Qué va a hacer el resto? ¿Lo van a seguir mirando? Yo los veo a ellos. Yo No, no les. no, 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 no. Yo Yo me claro, estoy en imagino otro. que ellos, vos estás distraída y ellos están como siguiéndote, sacándote el cuero. Entonces... Ay, ay, ay. No, bueno, yo me alejo de los terrenos de la escuela. ¿Y a dónde van? Yo me dirijo hacia los mercados de nuevo. El resto imagino que te sigue. Sí, yo le pego un codazo a Cal. Creo que ahora sí podemos interceptarla. La hizo Ya su se está con las inclinación ganas mostrada. de hacer lo que sea que quiso hacer y falló. Ahora lo buscamos. Bien. Empiezan a recorrer la calle de los mercados. Va, se le acercan a Caen. Están ahí a unos metros. Ahora, ¿Cómo me encontraron? Si tienen gastado lo del anillo Grimes. ¿Qué? Seguimos el sonido de quejas y refunfuñados. No hace falta que lo sigan, puedo irme tranquilamente a hacer otra cosa, ¿eh? Y la discusión, pero bueno, ¿Qué discusión? viejo. No fue una discusión, estaba preguntándole cosas. No, 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 nunca fui a una escuela de magia y quería ver qué es lo que enseñan, y lo único que ¿Vale continuó. la pena? No, continúa siendo una decepción, peor que diría. Continuamente una decepción. Yo aprendí todo lo que sé a través de catálogos y manuales viejos. No creo que sea necesario ir a una escuela para aprender No, cosas. no, pero hay algo que necesito saber que no lo puedo conseguir si no tengo acceso a una de estas malditas bibliotecas. ¿Qué cosa? Es teoría pura de la magia. No hablo de las escuelas, hablo del funcionamiento de la magia. Y no me van a dejar tener acceso porque soy muy joven, porque soy humana y porque no soy de la escuela. En Arilia también tuve el mismo problema. Era imposible intentar encontrar nada. Y el nuestro Tutifli, mi amigo, ¿no es de esta escuela? Shuran, ¿Astur? Shuran, ¿Shuran? sí, de la escuela. Tal vez él pueda sacar algún libro que le pueda ayudar a Kaiden. ¿Cómo enseñar a robar? No, No es. no, 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 no. Sí, si querés que tu amigo termine en una cárcel de Ciramur o vetado para siempre de la escuela de magia, sí, enséñale a robar, Edu. Ya no sé, si querés que lo expulsen de la escuela de magia, sí, enséñale a robar. Bueno, está bien. Si quieren, voy a buscarlo. Sí, Va a buscarlo. Él ya es un alumno, debe tener acceso a toda la teoría que vos necesitás, porque era bastante grande, ¿no? Así que. Era un niño como Edu, no sé si le van a dar acceso Para a una escuela esto. es grande. Sí. Edur se va. Solo. Miro a mi alrededor a ver si veo un negocito de artífice cerca. O de máquinas de café. No particularmente artífice, pero estás en la calle correcta para encontrar uno. Hay un montón de negocios con artilugios y cosas así. Bueno, mientras que esperamos a Edur, me acerco al primero que se acerque, miro por la
vidriera a ver qué. El primero que te acercas tiene instrumentos musicales muy elaborados algunos. Algunos tienen como manijas y se aprieta. Parece parte de una máquina. Interesante, pero no quisiera que Manrel tenga acceso a esto. Y cae en B en la puerta. Maravillosos instrumentos de Nola. Ok, entro. Adentro, una tiefling vieja, vieja. Está. Está. Ajustando una guitarra. Ahí voy, ahí voy. Te pongo unos lentes grandes. ¿Qué quieren ustedes? Ella está rodeada de instrumentos musicales que cuelgan de las paredes. Y también tiene metrónomos ahí en el costado. ¿Usted hace magia con instrumentos? ¿Eh? Caí en la mira, ¿cómo? Así. Te agarra un violín y toca. No hace ningún hechizo. Solo hace música. Caí en se ríe. Ah, claro. Sí, sí. Sí, sí. tuve el, digamos, placer de ir a las escuelas y presenciar una de las clases públicas. Los niños la mencionaron. ¿Usted participó en una de esas clases? Oh, esas clases son lo peor. O sea, exactamente, sí, es lo que estaba diciendo. Exacto, no saben enseñar a los niños. No saben lo que hay que hacer con el tiempo. ¿Vos qué tocas? ¿Con el tiempo? Hey, ¿qué tocas? No toco ningún instrumento. Nunca me interesó esa parte de la educación familiar. Oh, pero no mante, me imagino, por más que tiempo. Y no. ¿Mm? Y no haces música. No. Sos un desperdicio como eso. quizás. O sea, ¿y qué le daría de distinto hacerlo con un instrumento? Tienes que saber ocupar el tiempo con algo. Pues la magia es mucho más fácil. Con un instrumento. No se me dan para nada bien los instrumentos. No tengo esa paciencia. Tiene sentido. Te interesa el tiempo, como que la música está ahí. 4x4, algo. No, para nada. ¿Quién enseña a esta gente? No me enseñaron los de la escuela. No. Bueno. Y me preguntas a mí, ¿y querés mejorar en tu tiempo? Haz música. Música. Te lo hubiera dicho. ¿Y con qué puedo empezar? ¿Te gusta? ¿De música? Y caigo de mirar los instrumentos. Hay una gran variedad de cosas alrededor tuyo. Hay muchos instrumentos de cuerda y de sonido, de sonido de viento. Y están estos súper elaborados, que son medio armatostes. Quizás algo que sea transportable. Un tambor. ¿Quién sabe? Un triángulo. ¿Lautas? ¿Guitarra? ¿Una laúd? Algo más chiquitito. Que de mira así todos los instrumentos. ¿Armónica? ¿Las maracas? Una armónica. A ver las armónicas. Te muestra una serie de armónicas. Uh-huh. Están todas decoradas y muy, muy elaboradas. Algunas tienen como dobles armónicas o triples. Esas son más extrañas. Así que esto diría que para mejorar en la magia del tiempo tengo que usar instrumentos. Pero no es la única forma, ¿cierto? No creo que sea la única. Pero probablemente ahora vos no sepas cómo ocupar el tiempo. Simplemente haces magia con el tiempo. Eso no. ¿Tenés algún tipo de arte adentro tuyo que te guste expresar? Sí, pero no lo llamaría música. La música te va a ayudar. Quizás puedas ayudarme, pero no sé exactamente si. Me convenció más lo que dijo lo otro, de que no necesariamente tengo que hacerlo con música. Es más fácil con música. No voy a pensar.
suerte. ¿Baggins, vos pareces interesado en la tienda? Son cosas interesantes, pero no es el tipo de maquinaria que a mí me gusta. ¿Y cuánto sale este tamaño? Te lo regalo eso. ¿Sí? Okay. Ya lo rompiste todo. ¿Y se hace magia con este tambor? Sí. ¿Cómo? Dale el tambor. Ahí estás haciendo magia. Golpea el piso con el pie. Sí, estoy. A otro ritmo. Ok. Y vos aplaudí. Dice, a Vain. Siguiendo el tambor. Ahí va. Sí. Dice acá bien. Y vos dame un. Esa. Y ya agarra una guitarra. Y empieza a tocar. Y de repente se encuentran participando en un tema musical improvisado por ella. Sí, pero es otro tipo. Pero se siente bien. Sí, exacto. Bueno, yo terminé por acá, pero fue un real gusto. Lola. No hay problema. Dale con cuidado. Gracias. No hay problema. Y el siguiente paso es una tienda de artífices. Creo que sí, creo que ahí te iré, Babins. Hay una tienda en particular que te llama la atención. Es en vez de tener un cartel como todos los demás, es un cartel que tiene una cadena parecida a una de moto que gira dos engranajes y las letras se acomodan. Ah. Mecánica robo. No. Con B corta. Claro. Y entras. Adentro, ya de afuera se huele aceite y se huele metal. Y se escuchan clac, clac. Hay un. Ahora, digamos que están todavía más atentos a un ritmo. Hay un pequeño ritmo de un martillo. Y cuando entras, encorvado sobre un escritorio, golpeando con el martillo, ves a este humanoide hecho de metal. Su Warforge. Y se gira. Y hasta acá llegamos hoy. ¡Ah! ¡Eres Warforge! ¡Eres Warforge! No sabemos. ¡Ay, quiero saber! Hay unos poderes locos de artífice de level muy alto que pueden llegar a ser algo parecido, así que pueden ser cualquiera de los dos cosas. La verdad que estuvo muy bien, me gustó mucho la escena que hicieron para rescatar a los pibes. Pensé que iban a ir derecho hacia atacarlos. Pero bueno, estuvo genial. Muy buena todas las discusiones que tuvieron ahí entre ustedes principalmente. El compa preferido. Tenía ganas de poner esta tienda acá y la parte de Nola me gustó, la vengo planeando. Cool. A todas las personas que nos acompañaron hasta acá, muchísimas gracias por llegar. Vamos a dejarle el outro ahora y vamos a ver si le podemos hacer raid a alguien, así siguen mirando. Para cualquiera que se haya perdido alguna parte del stream de hoy, este stream va a estar en nuestro canal de YouTube en el martes. Bueno, así que bueno, nos vemos, gente. Gracias. Chau.